que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra.
Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Dios vanidad. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad aquel que thank you.
Mentira.
se llama hoy la llamada la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo, que si Dios su nombre, el que me guste en mi vida. Yo voy a ser ella hoy la llamada la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él, pero al oír la mentira del anticristo, ella veía la falsa y la verdadera. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo y vamos a dar gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios aún nos mantiene con vida. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esta es tu palabra gloriosa, dador de toda dádiva, dador de todo bien, oh Padre. Tú dijiste en Josué 1:8 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, oh Padre amado, a tu palabra siendo el germen tuyo, Padre, germen de Dios. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Oh Padre, bendice grandemente al hermano, a la hermana que estarán también lecturando estos mensajes de nuestro profeta Elías. No estamos lecturando cualquier libro mitológico, teológico, Señor, o de nuestros grandes eruditos, no, Señor, es tu santa palabra de Dios, donde ha salido un mensaje glorioso, un misterio que estaba revelado, Señor, y tú le enviaste a un profeta mensajero gentil.
a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, nuestro profeta se fue de la escena, pero ha quedado este glorioso mensaje, Señor, y nuestra realidad es Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tú permites que comamos el libro y profeticemos nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Vamos a iniciar con la lectura de este nuevo mensaje titulado La señal de la simiente del tiempo del fin. Predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, dice párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Es un privilegio estar una vez más aquí en esta noche en Tipton. Es como una gran sorpresa para mí. Le dije a nuestro buen amigo, el hermano Wells Evans, un tiempo atrás, cuando me estaba poniendo un poco cansado, le dije, voy a ir a Tipton a pescar. Dije, cuando vaya, me encontraré con usted allá en alguna parte. Y tendremos, pensé, un culto de oración en el campo. Y aquí él me encontró en un auditorio de una escuela esta noche. Y también estoy un poquito ronco por haber hablado de más. Prediqué un sermón corto el día de ayer, solamente de 6 horas, lo que dure predicando. Así que ahora no los estoy asustando. No duraré tan extenso esta noche. Yo estoy seguro de eso, pero siendo que estoy un poco ronco y de paso, párrafo 2, pero es un privilegio estar aquí y de conocer a este fino pastor que acaba de dar una introducción tan buena y espléndida. Y siempre nos da alegría conocer a las personas. Y la expresión que el hermano acaba de hacer es absolutamente la verdad. Podemos decirle amén a eso porque el diablo en estos últimos días, como león rugiente, anda devorando lo que sea que pueda encontrar para devorar. Porque él sabe que le queda muy poco tiempo. Él casi ya no tiene el tiempo suficiente para lograrlo. Así que él debe lograrlo mientras tenga el tiempo para hacerlo. Me gusta la posición de este pequeño auditorio. Estamos muy agradecidos con la Junta de Enseñanza, el director y todos los que han sido tan amables de permitirnos usarlo. Y también con todos ustedes que están aquí y que han cooperado en la preparación de esta reunión un poco precipitada. Y noté que alguien había puesto una alfombra de bienvenida aquí en la calle. Quien quiera que haya sido, pues eso es muy bueno. Piense que un hermano llamado Willy de por aquí fue el que la colocó y aprecio eso. Párrafo 3. Y quisiera quizás, si el Señor lo permite alguna vez, venir para tener una temporada de servicios, ponerme en contacto con este fino pastor y con otros aquí y hacer los preparativos para una reunión de 4 o 5 noches, que pudiéramos anunciar lo suficiente y así juntar todas las iglesias. Pues como ustedes saben, nos necesitamos unos a otros ahora mismo más que nunca en toda la historia del mundo. Ahora mismo, creyentes, fieles y genuinos, nos necesitamos unos a otros. Y así que estoy, siempre es una bendición a donde quiera que uno va y conoce el pueblo de Dios. Entonces, en todas partes es una bendición. Párrafo 4. Veo que tenemos algunos jovencitos aquí. Observé hace un momento un niño pequeño y una niña sentados aquí en el asiento de enfrente. Los muchachitos más lindos. Pequeñitos, sentados allí, tan ordenados. Me gusta eso, los niños. Hay algo en los niños que es tan dulce e inocente. Simplemente me gusta. Y ahora, muchas gracias por asistir esta noche. Miren, pensé que sería bueno esta noche si tan solo nos tomamos nuestro tiempo y sembráramos un poco de simiente de la palabra del Señor. Y ayer prediqué estas 6 horas sobre un tema, la simiente original de la palabra. Y lo fuimos trayendo desde Génesis hasta Apocalipsis, de un lado al otro, en una cinta de 6 horas. Lo que era el programa de Dios, lo que Él es, y cómo la palabra hablada de Dios es la simiente de Dios.
Y la Biblia dijo que, en Lucas, que la palabra de Dios es una simiente que el sembrador salió a sembrar. Párrafo 5. Y ahora, sabemos que cualquier palabra que es sembrada tiene que ser regada antes de que produzca su cosecha. Pero si el agua cae sobre la tierra, no importa qué tipo de semilla esté en la tierra, producirá según su género, porque Dios dijo en Génesis 1:11 que cada semilla se produzca según su género, que cada una. Y cuando el agua la riega, Hebreos el capítulo 6, nos damos cuenta que la lluvia cae sobre la tierra para regarla, para que sea labrada, para producir fruto. Pero las hierbas y los espinos y cosas que están en la tierra crecen por medio de la misma agua, pero por sus frutos son conocidos. Por lo tanto, los cristianos son conocidos por los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que domina la vida cristiana. Prueban lo que es Él. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, paciencia en el Espíritu Santo. Esos frutos se manifiestan por sí solos a través de los cristianos. Párrafo 6. Ahora bien, ayer encontramos que en la simiente que fue sembrada, la simiente de discordia, que era Satanás sembró la discordia cuando le dijo a Eva una mentira. Y nos dimos cuenta que descreer una palabra hablada de Dios causó toda muerte que ha habido, cada enfermedad y todo este problema, simplemente por creer, descreer una sola palabra. Ella no la creyó exactamente, trató de mezclarse algo a ella y nada se mezclará con la palabra de Dios. Tiene que ser eso porque es la simiente original. Dios es eterno y Dios es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne entre nosotros. Párrafo 7. Ahora, Dios y su palabra es el mismo ser. Piénselo, yo quiero que Dios juzgara, perdón, yo creo que Dios juzgará al mundo algún día, no por un decreto del Congreso, no por el decreto de una iglesia, pero juzgará al mundo por su palabra. Si tuviéramos que escoger una iglesia, una organización eclesiástica, ¿cuál de ellas está correcta? Son tan diferentes una de la otra. La católica difiere de la protestante difiere de la ortodoxa, el orto, pues todos son diferentes, así que ¿cuál de ellas está correcta? Estaríamos siempre confundidos en nuestra mente, uno no sabría qué hacer. Y un Dios justo, el juez de toda la tierra, de seguro nos dará algo por lo cual ser juzgados. Párrafo 8. Ahora, yo leo en la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. Yo leo en la Biblia que cualquiera que le quitare algo o le añadiere algo, su parte sería quitada del libro de la vida. Tiene que dejarse tal como está. Muchas tratan de decir que han sido alteradas, que se le ha hecho esto o lo otro. Yo no creo eso. Creo que tiene que haber algún tipo de patrón en la cual Dios juzgará a la iglesia o al mundo. Tiene que haber un patrón. No puede ser por medio de organizaciones eclesiásticas, porque son diferentes. ¿Quién sabría qué hacer? Pero sí, hay un patrón, y esa es su palabra. Yo creo que Dios cuida de su palabra. Creo que la palabra debe ser acentuada exactamente de la manera que Dios quiere. La Biblia es la palabra de Dios para la gente. Esa es la razón que creo esa palabra. Y creo que la palabra es una simiente. Y si esa simiente es sembrada en la clase correcta de tierra y regada por el Espíritu Santo, producirá según su género. Cualquier promesa que Dios hizo, Dios la cumplirá. Párrafo 9. Cuando vemos a Dios sanando a un hombre, aquí hace unos días en nuestra iglesia anuncié que iba a predicar allá un domingo, el domingo pasado, yo ya hace una semana, el domingo pasado hizo una semana. Trajeron a una jovencita en una camilla y me llamaron en la noche desde la carretera y dijeron, la jovencita no sobrevivirá, el cáncer estaba tan mal. Tenía una como 17 años. Ni siquiera puede llegar allí. Se va a morir antes de que ella llegue allí. Era un caso muy triste. Una jovencita de 17 años. Para probarle algo a mi iglesia, nunca toqué a la jovencita para nada. Yo ni siquiera la toqué. Yo entré. Estaba acostada en la camilla. Y claro, estaban otras personas enfermas, pero yo estaba preocupado por la muchacha de captar de su espíritu.
de captar su espíritu mientras le hablaban, y ella parecía ser una jovencita muy agradable. No veía motivo alguno por qué esa jovencita debería ir a una tumba prematura, y tenía que ser el diablo tratando de quitarle la vida. Así que yo no toqué a la jovencita para nada. Entré directamente al púlpito con la palabra y me quedé exactamente con la palabra. Y la palabra la sanó de una manera tan instantánea que hasta se levantó y se fue caminando. Ya está bien, viviendo como cualquier otra persona. No pueden encontrar ni rastros de eso en ninguna parte. Ni siquiera toqué la palabra, mejor dicho, no la toqué a ella. Ven, la palabra salió y ella creyó en la palabra, y la palabra es la vida de Dios y el poder de Dios. Y la palabra es la que lo hace. La palabra sana al enfermo. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 10, por último. Entonces dirán, bueno, Jesús sanó a los enfermos. Él es la palabra. Él es la palabra. Cuando usted recibe la palabra, usted recibe a Dios, a Jesús, porque Él es la palabra. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Creemos eso, ¿no es cierto? Cada porción de ella, creemos que Cristo es la palabra de Dios manifestada y creemos que su novia debe ser la misma cosa. Creemos que ella debe creer cada porción de la palabra y tener esa palabra en ella, porque ella es parte del cuerpo. Ella es del cuerpo mientras que Él es la cabeza. Y cuando él murió y resucitó de entre los muertos y resucitó y se sentó en las alturas de la majestad de Dios sobre su trono a la diestra de la majestad, entonces, y nosotros somos sus delegados y nos consideramos muertos y sepultados mediante el bautismo, resucitados con él y ahora mismo sentados con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso nos haría gritar, ¿no es cierto? Piensen en eso, estamos, no estaremos, estamos ahora. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijas de Dios. No que nos sentaremos, estamos ahora sentados. No pueden, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje y recordando, hemos iniciado la señal de la simiente del tiempo del fin, predicado este glorioso mensaje en Tipton, Georgia, Estados Unidos, del día 19 de marzo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin. Párrafo 11. Jesús dijo que las escrituras tienen que ser cumplidas. Cada palabra tiene que llegar a cumplimiento. Hoy día nos hemos alejado tanto de ella, simplemente nos hemos mezclado con credos y demás.
al grado que nos hemos ido en un arrebato salvaje, precisamente como la Biblia dijo que lo haríamos, exactamente. Adán, antes de que él se allegara a su esposa, ella ya estaba preñada con mala simiente. Ella tomó la mentira del diablo y trató de mezclarla con la palabra de Dios y causó muerte. El primer niño que nació de ella tenía muerte. Desde entonces, cada niño ha tenido muerte. La esposa de Jehová, cuando él la sacó de Egipto y la santificó y la encaminó, ¿qué hizo ella? Hizo la misma cosa. Jehová llevó a su esposa a la tierra prometida. En su jornada allá, escuchó a un falso profeta llamado Balaán. ¿Y qué hizo ella? Pues no hay diferencia entre nosotros y unámonos todos juntos y seamos una sola familia. Párrafo 12. Eso es lo que la novia ha hecho con el mundo. Se ha unido con el mundo con sus credos y cosas y ha negado la palabra de Dios diciendo: los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde se encuentra ella ahora? Divorciada. Solo la novia de Jesús hizo lo mismo que la novia de Jehová hizo. Y lo mismo que la novia de Adán hizo. Sí, exactamente lo mismo. La Biblia dijo que en boca de tres testigos conste toda palabra. Allí tienen tres iglesias, tres novias. Todas ellas hicieron la misma cosa. 13. Pero a pesar de todo eso, hay una novia genuina que Dios está sacando y se compone de un poquito de cada. Cada vez que ha habido una reforma, ha habido tanto de la palabra que ha sido divulgado. Y a cada generación se le asigna su tiempo. ¿Se han fijado? Habrá un varón de Dios que aparecerá, que es encendido con el fuego de Dios, y un gran avivamiento que recorrerá por toda la tierra. ¿Y qué sucede? Inmediatamente después, ellos toman la idea de ese varón y la denominan. Y meten credos y los mezclan con ella. Allí ella muere y nunca más vuelve a levantarse. Eso es correcto. Siempre ha sido así. Siempre será así. Cada vez. 14. Pero cada generación, ¿qué obtiene? Su oportunidad para recibir la palabra fresca de Dios cada vez. Como Lutero, bajo justificación, como Wesley, bajo santificación, el movimiento pentecostal, bajo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Cada uno recibe su oportunidad. Amén. Luego, ¿qué hacen los hombres que vienen después de esos reformadores? Lo hace una denominación, lo organizan, le mezclan credos, un poquito aquí y un poquito allá. Un nuevo grupo de escolares eruditos viene con mucha psicología. Al igual como Eva estuvo tratando de encontrar alguna nueva luz y mezclarla con la palabra de Dios. ¡Muerte! La organización se vino abajo y murió espiritualmente. Eso es exactamente correcto. De esa manera ha sido siempre. Ahora, aunque no lo crean, puede ser que no lo piensen de esa forma, pero voy a hablar esta noche, si el Señor lo permite, sobre el tema de la señal de la simiente del tiempo del fin. ¿Qué clase de señal será la señal de la simiente del tiempo del fin? Antes de leer la palabra, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de ella. Me pregunto esta noche, con nuestros rostros inclinados, dándonos cuenta que estamos viviendo en la víspera de la venida del Hijo de Dios. Me pregunto si habría peticiones esta noche para hacerle saber a Dios que usted es sincero,
y que tiene un algo en su corazón que quisiera que Dios hiciera por usted, solo levante sus manos a Él. Diga, este soy yo, Dios. Yo quiero esto y esto. Gracias. Párrafo 16. Nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a tu trono de gracia, nunca a tu trono de juicio. Dios, no deseamos el juicio porque no pudiéramos pararnos ante ese trono, pero estamos tan felices que hubo uno que se paró por nosotros, tu Hijo, el Señor Jesús. Él se paró allí por nosotros y soportó el juicio para que pudiéramos tener el derecho al trono de gracia. Y estamos acercándonos esta noche en su nombre. Y él mismo dijo, y cada palabra que salió de él era la escritura, y deben ser cumplidas. Él dijo, si pidieres a mi Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Ahora sabemos que esa palabra es la verdad y estamos acercándonos en el nombre de Jesús para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos conceda gracia perdonadora procedente de su amoroso trono de gracia. Estamos pidiéndole esta noche que nos clarifique su palabra y nos la dé a conocer y nos revele la hora a la que estamos acercándonos, porque no queremos tropezar como alguien que no sabe por dónde va. El hombre que no sabe por dónde va, tropieza. Y tú dijiste que éramos hijos de la luz, y debemos saber hacia dónde vamos, paso a paso, como cuando uno lleva una lámpara. No muestra todo el camino completo, sino solamente el paso que vamos dando. Oro, Padre, que mientras damos este paso esta noche hacia esta reunión, nos demos cuenta cuál es el propósito de Dios por el cual nosotros estamos aquí. Y te ruego, Señor, que cada mano que fue levantada en esta reunión esta noche sea el mismo propósito de esa petición detrás de esa mano siendo contestada. Si es para salvación, Dios, concede esta noche que ellos la reciban. Si es un problema doméstico, endereza ese hogar, Señor, trae paz. Si es para alguien que está angustiado, dale de tu misericordia, Padre. Si es para alguien que está enfermo, que las palabras de sanidad de Dios se anclen muy profundas en su corazón esta noche, que producirá una cosecha de salud buena y divina el día de mañana. Concédelo, Señor. Escúchanos. Te presentamos la palabra esta noche junto con nosotros y estos textos, que tú puedas sacar de esto un contexto y nos reveles las cosas que debemos saber. Bendice a estas personas, bendice a esta escuela. En este día, cuando alguien dice que van a tener una reunión, un grupo interdenominacional, ellos fríamente lo rechazarían, pero este director nos abrió las puertas. Oramos, Dios, que tú lo bendigas y hazle saber que está escrito en la escritura que en cuanto lo hiciste al más pequeño de estos, a mí lo hiciste. Amén. ¿Cuándo estuviste enfermo y no te ministramos? Y tú dijiste, yo diré, como lo hiciste con estos, a mí lo hiciste. Ruego, Padre Celestial, que de esta escuela salgan poderosos predicadores ungidos para el día que está por delante. Oro por cada persona que está aquí, por sus pastores. Bendice a sus iglesias, Señor, que un gran avivamiento surja en la comunidad entre esta gente aquí y que cause que muchos sean salvos. Sana a los enfermos y a los afligidos. Glorifícate a ti mismo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 19. Una lectura de las escrituras un poco rara. Cuando lleguen a casa, quisiera que ustedes lean el capítulo Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. Una escena rara, extraña para un tema, pero ustedes saben, Dios hace cosas de una manera un poco rara y extraña. Obra de maneras peculiares, maneras misteriosas, para poner por obra sus maravillas. Amós 3:7.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora bien, el tema que deseo usar es este: la señal de la simiente del tiempo del fin. Y como yo les acabo de decir ayer, he predicado tanto sobre la simiente porque es la palabra. Todas las cosas tienen su inicio en Génesis, porque Génesis significa principio, o el libro del origen de toda semilla de la Biblia. Todo lo que tenemos en la tierra hoy día, el origen de ellos comenzó en Génesis. Párrafo 20. Miren, tenemos cosas hoy día que no comenzaron en Génesis, debido a que ha habido hibridación. Cualquier hibridez es una falsedad. No sirve. No puede reproducirse a sí misma. Cualquier cosa híbrida es hecha por el hombre y no puede volver a producirse otra vez. Como he dicho muchas veces, tomando la cría del ganado, por ejemplo, uno cruza el asno y la yegua y dan a luz una mula. Pero la mula no puede volver a reproducirse otra vez. Él no sabe nada acerca de padre o madre. Él está enredado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado una nuevo mensaje en la lectura titulado La señal de la simiente del tiempo del fin, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin. Párrafo 21. Está el caso del maíz. Es híbrido. Dicen que es más bonito. La mazorca es más grande, pero no sirve. ¿Vieron lo que la revista Selecciones acaba de escribir al respecto? Que si las mujeres continúan comiendo pollo y carne de vaca y cosas híbridas, de aquí a 20 años la raza humana cesará de existir. Las mujeres no podrán tener bebés. Eso es correcto. La hibridez no sirve. Tomen el maíz y crúcenlo. Se forma una mazorca bien grande. ¿Qué es lo que hace? Está bien si uno quiere comérselo en la mazorca grande, pero ¿qué le sucede? Si uno lo vuelve a sembrar, no se producirá otra vez. No sirve, está muerto. Luego, cualquier cosa que no fue hablada por Dios en el principio es híbrida. 22. Y de esa forma es que la gente se aparta de la palabra de Dios. Se torna a ser un asunto de hibridez. Tiene que morir. No puede producir vida según su género otra vez. La iglesia que rehúsa creer la palabra de Dios es una iglesia híbrida con dogmas, credos, doctrinas que no son escriturales. Esa iglesia no puede dar a luz un hijo lleno del Espíritu debido a que es híbrida. No sirve. Puede que sea más grande, con enormes muros, bancos finos, grandes campanas, asientos lujosos, pero eso no significa nada. Está espiritualmente muerta. Eso es correcto. No puede dar a luz hijos llenos del Espíritu, por cuanto ella misma está muerta. 23. Ahora bien, al estar hablando por 6 horas en este tema, y esta noche regresando otra vez a esa misma señal de la simiente del tiempo del fin, ahora, toda persona sabia, si es que está bien de su mente, siempre estará intentando saber qué es lo que le espera. Todos nosotros queremos saber eso. ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar? ¿A dónde me voy de aquí? Es como un hombre cruzando un riachuelo. Él pisa sobre una piedra, luego mira alrededor para ver cuál va a ser su siguiente paso. Pues él sencillamente no puede saltar en donde sea. Si lo hace, se ahogará él mismo. Él tiene que fijarse por dónde va. Después que cruce esto, entonces, ¿a dónde? Todos nosotros somos así. Ese ha sido el clamor de la raza humana a través de las edades. ¿A dónde vamos después de esto? 24. El rey de Inglaterra, una noche,
cuando un santo lo bautizó, la siguiente mañana ellos estaban sentados juntos a un fuego, en un gran lugar como plaza, y había allí un gran horno de fuego o un tipo de parrilla. Le llamaríamos solo un lugar bien grande y gigantesco donde había leños puestos allí. El santo estaba tratando de decirle al rey acerca de Dios. Y un pequeño gorrión le terminó su sermón. El pequeño gorrión durante la noche voló del oscuro a la luz. Entonces de la luz regresó al oscuro y el santo se levantó y le dijo al rey, ¿de dónde salió él y a dónde se fue? Precisamente es lo que queremos saber. ¿De dónde venimos nosotros y qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos después de esto? Ahora, ellos, con toda la ciencia que tenemos, con todos los huesos que hemos desenterrado, con todos los libros que hemos escrito, no hay ni un libro que le puede decir a uno de dónde vino, que es uno y a dónde va. Solo hay un libro, y ese es la Biblia. Le dice a uno de dónde vino, porque está uno aquí, y a dónde va. Así que, por lo tanto, si queremos saber a dónde vamos de aquí, tomemos el único libro que nos lo puede decir. Los huesos prehistóricos que están desenterrando y estalactitas y demás no prueban nada. La palabra de Dios tiene la respuesta. Tiene la respuesta para todo lo que podamos preguntar. Está en el libro de Dios. El hombre muchas veces se ha preguntado. A veces vamos y leemos las escrituras y nos hacemos la pregunta sobre ellas. Pero nosotros no deberíamos preguntar. Uno no puede explicarlas. Uno tiene que creerlas. Nadie puede probar a Dios de manera científica. Si uno pudiera explicar a Dios de manera científica, entonces ya no es fe. Nosotros deberíamos creer a Dios, y la fe no es científica. ¿Qué si Moisés hubiera arrancado alguna de las hojas de la zarza y dicho, creo que las llevaré al laboratorio para descubrir qué química tienen que no permite que se quemen? ¿Ven? Dios nunca hubiera hablado con él. Él no sabía eso. Lo único que él hizo fue quitarse el calzado y sentarse en reverencia, y Dios le respondió. No podemos probar estas promesas de Dios de manera científica, pero vemos hacia atrás y nos damos cuenta en qué temporada cada una de ellas ocurrieron, así como Dios dijo que lo harían. Así que, en reverencia y respeto a su palabra en esta noche, sentémonos por un tiempo y miremosla y veamos a dónde vamos y cuál es el propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué se trata todo esto? Hace algún tiempo estaba allá en el oeste y estaba parado en la casa de un hombre que me invitó a cenar. Y él dijo, señor Branham, veo que usted está admirando esa escultura, esa pintura, o no pintura, pero algo así como una placa tallada de madera que estaba sobre la chimenea. Le respondí, sí, señor, lo estoy haciendo. Y era una carreta de bueyes. O sea, una carreta con bueyes. Estaba un hombre delante, un muchachito sentado con su mamá y estaban viajando. Y él dijo, esos eran mi padre y mi madre. Y el muchachito en el asiento soy yo mismo. Dijo, venimos aquí en una carreta de bueyes. Dijo, pero desde ese entonces hemos prosperado mucho. Dijo, quiero que salga acá al patio. Dijo, se me olvida cuántos miles de acres. Medida de superficie. Poseía él allí en el rancho. Él dijo, yo lo compré cuando era más joven. Y él dijo, luego después de eso, compré el rancho cerca de aquí al oeste. Compré el rancho cerca de aquí al sur. ¿Puede ver el humo allá? Sí, señor. Dijo, esa es la ciudad. Se me olvida cuánta propiedad poseía allí. Él dijo, soy el presidente del banco de ese lugar. Y contándome todo lo que tenía. 27. Lo escuché por un rato y le dije, me gustaría hacerle una pregunta, señor. Usted ha señalado al este y al oeste, mostrando los ranchos y a la ciudad. Me gustaría que usted mirara hacia este lado de arriba, que viera, y me dijera
cuánto posee allá arriba. Eso es lo principal, porque un día uno va a tener que dejar todo esto acá abajo. Y entonces, ¿a dónde va uno después? Eso es lo principal. Aquí solo es una pasadita, pero es allá, es una estancia eterna. Por lo tanto, yo creo que deberíamos considerar a dónde vamos a ir en la eternidad. Si podemos proveer y dejar todo arreglado para nuestras familias, así sucesivamente aquí sobre la tierra, con hogares, casas y comodidad, con educación. Esas son las cosas que deberíamos hacer. Pero una de las cosas principales que deberíamos hacer, la dejamos sin hacer hasta llegar al fin del camino. Y entonces nos hundimos nosotros mismos en una eternidad, sin conocer nada acerca de Dios, acerca de su plan de salvación y la gracia redentora de Jesucristo. Es lamentable que lo hagamos, pero lo hacemos. 28. Las personas sabían cuando se dan cuenta que son criaturas de tiempo. Ellas se preguntan qué sucede cuando el tiempo termina. Voy a hablar de un hombre llamado Job por unos cuantos minutos. Ese es el libro más antiguo de la Biblia. Nos damos cuenta que Job era uno de los hombres más sabios en el mundo de su día. Pues él dijo que cuando iba a las plazas, los jóvenes príncipes se postraban ante él buscando sabiduría. Él era un gran hombre, pero ese hombre empezó a darse cuenta que a pesar de toda su grandeza, él se preguntó que después de terminarse todo esto, entonces, ¿qué sucederá? Él comenzó a preguntarse lo que sucedería después. Así que él habla entonces y comienza a observar la creación de Dios. Él sabía que todas las cosas fueron creadas por una palabra de Dios y nosotros. Él observó también, él dijo, si un árbol muere, aún queda de él esperanza, vivirá otra vez. 29. Si notan en la naturaleza, Dios, en su gran manera de expresar sus sentimientos a la gente para que estén seguros, sea que tengan una Biblia o cualquier otra cosa, Él se expresa a sí mismo en la naturaleza para ustedes. Observen el sol cuando sale en la mañana. ¿Qué le pasa al sol? Es un pequeño bebé naciendo en el este. Y más o menos como a las 10, es un adolescente. A la hora del mediodía está en toda su fuerza, porque la tarde está en la edad media. Por la noche se ha ido, se oculta, ha terminado. ¿Es ese el fin del sol? No. Dios tiene un propósito para el sol. Así que el sol vuelve a salir otra vez a la mañana siguiente. ¿De qué habla esto? Nacimiento, vida, muerte y resurrección. 30. Vean sus flores. Yo las estaba observando hoy mientras venían las flores. ¡Qué tan bonitas son! Ellas están aquí por un propósito. Ellas son palabras habladas de Dios. Dios las habló a existencia. Y cuando lo hizo, miren qué sucedió. Ellas lucen tan bonitas en sus patios. Después de un tiempo, la helada las golpea. Nuevas, viejas, de edad mediana. Tan pronto como la helada les golpea, es muerte. Ellas inclinan sus cabecitas. ¿Y qué sucede? Una semillita negra de algún tipo cae de ellas. Créanlo o no, Dios les tiene una procesión fúnebre. Las lluvias de otoño caen y lágrimas, por decirlo así, caen del cielo y entierran la semilla. El invierno llega, los pétalos se han ido, el tallo se ha ido, el bulbo se ha ido, la semilla se congela, estalla la pulpa. ¿Es el fin de la semilla? No, señor. Deje que el sol cálido brille, lo cual ocasiona la resurrección de toda vida botánica. Tan pronto como ese sol empieza a alumbrar la tierra y calentar, hay un germen de vida en algún lugar en esa semilla y vuelve a vivir otra vez. ¿Por qué? Cumplió un propósito de Dios y Dios le abre paso para que vuelva a vivir otra vez. Ahora bien, nosotros fuimos puestos aquí para un propósito, pero debemos cumplir ese propósito, escoger muerte o vida.
Así que fuimos puestos aquí para un propósito, pero debemos cumplir ese propósito. Eso es servir a Dios, por cuanto somos hijos e hijas de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Dir, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Bien, hermanos, continuando con el mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin, párrafo 31. Miren, observó la creación. Él vio que después de la muerte no terminaba allí. Él vio que después de la muerte había vida otra vez. Vida, tan pronto como el sol se ponía, ¿bien? Había vida otra vez, pues, dijo él. Si esa semilla es una semilla hablada, o sea, una palabra hablada de Dios, y cumple su propósito y muere, pero, dijo él, un hombre... Yo estoy viendo alguna escritura aquí de Job, ahora Job 14. Así el hombre yace. Perecerá el hombre y será cortado. Sus hijos vienen a lamentarse. Él no lo percibe. ¿En dónde está? O, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira? Job dijo, yo veo una flor morir. Cumplió su propósito y se vuelve a levantar. Yo veo un árbol morir. El otoño del año hace que deje caer sus hojas. 32. ¿Se han fijado en un árbol? Dará sus hojas y luego cumple su tiempo a través del verano. Luego viene el otoño. Mucho antes que caiga la helada, esas hojas empiezan a tornarse amarillas, rojas, cafés. Después de un tiempo se caen del árbol. Se caen. ¿Es el fin de ellas? No. ¿Qué sucede? La vida que estaba en esa hoja se regresa a la raíz del árbol de donde viene. ¿Qué es lo que hace entonces? La primavera del año la trae consigo en una resurrección, una hoja nueva, la misma vida regresando otra vez con una hoja nueva. Y los cristianos están colgados en el árbol de la vida. Y cuando la vida deja este viejo cuerpo pecaminoso, regresa al Dios que la da, para volver otra vez con una nueva, por cuanto está cumpliendo un propósito. 33. Hace algún tiempo estuve por allá en el estado de Kentucky. Supongo que de aquí directamente tendría que señalar hacia el norte, arriba hacia el estado de Kentucky. Yo y el señor Wood, uno de los síndicos que está aquí con nosotros, estábamos cazando. Yo había llevado a cabo una reunión allá en una pequeña ciudad llamada Aston, en el campamento metodista. Y una noche allí, mientras estábamos predicando y el Señor estaba haciendo grandes cosas, estábamos teniendo un servicio de sanidad, orando por los enfermos. Todos ustedes estaban aquí en la otra reunión. Ustedes saben lo que acontece. Y yo no puedo sanar. Ningún hombre puede. Dios ya lo hizo. Ustedes simplemente tienen que creerlo. Así que él tiene una manera que él prometió en los últimos días. Un don que discerniría los espíritus y demás, que funciona. Nosotros sabemos eso, que es 100% por cuanto es la palabra de Dios haciendo. Manifiesta su promesa para este último día. 24. Y en ese lugar estaba una señora. No me había tocado estar en esa región antes. Y había una señora sentada allá atrás en audiencia. El Espíritu Santo se metió entre el pueblo y comenzó a llamar a este, a aquel, diciéndoles, era nuestro Señor Jesús, tu palabra hecha manifiesta en el cuerpo de su iglesia. Y después cuando comenzó a hablar, Jesús se paró allí en el campamento, conociendo los pensamientos de sus corazones, y les habló a ellos. Le dijo a la gente acerca de diferentes cosas, como todos ustedes lectores de la Biblia saben, que prometió que lo mismo se repetiría otra vez en los últimos días. Lo prometió por medio de su escritura que lo haría. 35. Ahora quiero que noten esto. Miren,
Cuando eso estaba aconteciendo, muy atrás en la parte posterior, una mujer estaba llorando en alguna parte en ese gran campamento. Muchísimos cientos de personas estaban sentadas y había una mujer llorando. Nota. El Espíritu Santo fue a donde la señora y le dijo: usted está llorando a causa de su hermana. Su nombre es fulana de tal. Ella vive en un cierto lugar. Usted tiene un pañuelo en su cartera y usted puso allí antes de salir de su casa. Es así y así, un pañuelo. Tome usted este pañuelo y póngalo sobre su hermana. Ella está muriéndose con cáncer y así dice el Señor, ella vivirá. La mujer salió del edificio, se fue y puso su pañuelo sobre la dama esa noche. Y a la mañana siguiente ella estaba sanada. 36. Ahora, así que yo estaba, la temporada estaba muy calurosa, el cazar ardillas, como muchos de mis compañeros cazadores de ardillas saben, ellas el ruido al pisar las hojas asusta a las ardillas, y nosotros, estaba tan seco que tuvimos que ir a un lugar a donde había algunos vallecitos a donde podíamos meternos, pequeñas zanjas, para caminar a través del bosque. El nombre de mi amigo era el señor Wood. Él está sentado aquí a mi derecha. Y él dijo, yo conozco a un hombre que tiene un terreno con muchos acres. Pero él dijo, él es una persona muy difícil de tratar. Dijo, él es un incrédulo. Y dijo, no cree en Dios. Y dijo él, se burla de él. Y dijo, pero me conoce a mí, conoce a mi padre. Y dijo él, pudiera ir a preguntarle si podemos cazar el justicia. Le dije, vamos, 27. Conducimos muy adentro en el campo por un camino alterno y dos ancianos estaban sentados debajo de la sombra de un manzano. Él dijo, allí está, es el que está a la derecha. Dije, siendo que soy ministro, más vale que me quede en el auto. Entonces él se bajó y le dijo, ¿cómo está usted? Y el hombre dijo, acérquese, siéntese. Él le dijo, mi nombre es Wood. Dijo, me pregunto si le importa que casáramos en su propiedad un rato. Dijo él, ¿cuál Wood es usted? Dijo, soy el hijo de Jim Wood. Dijo él, Jim Wood es un amigo mío y cualquiera de sus hijos puede casar en cualquier parte. Dijo, gracias. Dijo él, me pregunto ahora, dijo, ¿cuál de todos es usted? Dijo, yo soy Bang. Él habló con él unos cuantos momentos y el señor Wood le dijo, me pregunto si está de acuerdo que lleve a mi pastor. Dijo él, ¿me quiere decir usted que ha llegado a ser tan bajo que tiene que llevar a su pastor a donde quiera que vaya? Dijo, mi pastor está allá. 38. Pensé que era mejor que me bajara del auto y me salí del auto. Y caminé a donde estaban ellos y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿cómo está usted? Así que usted es un predicador. Dije, sí, señor. Y dijo él, pues dijo, se supone que soy un incrédulo. Le dije, bueno, no hay mucho de qué jactarse al respecto, ¿verdad? Dijo, me supongo que no. Dijo él, pero lo que tengo en contra de ustedes es que hablan de algo que no saben nada al respecto. Oh, dije yo, es cierto eso. Dijo, sí, señor, yo siempre los oigo alardeando acerca de esto, acerca de un Dios y todo. Dijo, no hay tal cosa. Yo dije, ajá, dije, bueno, por supuesto usted sabe cómo son las cosas, señor. Dije yo, cada cual con lo suyo. Yo estaba pensando en mi corazón, ahora, señor, dame algo para ayudar a este hombre que sin duda es sincero. Y él dijo, yo solo he visto a un predicador en toda mi vida que me gustaría oír, que he oído de él. Y dije, ¿quién fue el señor? Dijo él, hace como 2 años había un predicador aquí en un pueblo llamado Acto. Dijo, y una anciana tal y tal aquí arriba en la colina, que había estado postrada allí por 2 años con cáncer, dijo, yo y mi esposa ya no podían ponerle la basílica para nada. Tuvieron que usar una sábana de hospital. Y dijo, nosotros estábamos allá en esa mañana.
Y dijo, el doctor había dicho el día antes que ella no sobreviviría esa noche. 39. Ella tenía cáncer en su estómago. Estaba toda carcomida. Ella ni siquiera podía tomar agua de cebada. Y habían pasado semanas sin poder lograrlo. La alimentaban con glucosa a través de sus venas, al grado que sus venas se colapsaron. Y dijeron que no había nada que se podía hacer por ella. Y dijo, su hermana estaba sentada allá escuchando a ese predicador predicar. Y ese predicador no conocía a nadie aquí. Nunca había estado aquí. Y le dijo a ella quién era y lo que su hermana era. Y le dijo acerca de un pañuelo que ella traía. Y le dijo que se lo pusiera a esa mujer. Y dijo, esa noche yo pensé que tenían al ejército de salvación allá en algún lugar, debido a que se escucharon gritos. Y dijo, el siguiente día fuimos allá a ver si estaba muerta. Y dijo, cuando llegamos allí, ella se había levantado y estaba cocinando pasteles de manzana frita y comiéndoselo. Y dijo, ella aún hace el trabajo del vecino, dijo él. Ahora le pregunté, ¿qué tiene eso de extraño? 40. Él dijo, bueno, esto es lo que yo quiero saber. Si alguna vez me toca ver a ese predicador, le preguntaré qué fue lo que le dijo a él acerca de esa mujer y de cómo sanarla. Oh, dije yo, sí, señor. Con sangre de ardilla por todas partes y con barba mugrienta, más o menos como de este largo. Ustedes saben, y dije, en este momento no luzco mucho como un predicador. Él dijo, pues, te ve más humano. Y dije, sí, señor. Así que dije, ¿me permite una de esas manzanas? Había pequeñas avispas sobre ellas. Y dijo él, sí. Yo cogí una y la mordí. Y él dijo, sírvase. Las avispas se las están comiendo. Y dije, gracias. Le di una mordida. Dije, es una manzana excelente. Dijo él, sí, dijo, ese árbol viejo me ha dado mucho. Y le respondí, sí, señor. Dije, ¿cuántos años tiene el árbol? Dijo él, como algunos 40 años. Dijo, yo lo planté allí solo por hacer un cambio. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal de la simiente del tiempo del fin, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, del día 19 de marzo del año 1962. Párrafo 41 dice, y dije, ajá, dije, me he dado cuenta que todas las manzanas se le están cayendo y que las hojas se están yendo. Dijo él, sí, así es de la manera que lo hace. Y dije yo, quiero hacerle una pregunta. Dijo él, sí, señor, pregúnteme. Dijo, y dije, ¿qué causa? Ahora, no hemos tenido helada. Dije, apenas estamos a mediados de agosto, no tendremos heladas hasta como en octubre o noviembre. Le dije, pero aquí a mediados de agosto, esas hojas están cayendo del árbol. Dije, ¿qué hace que esas hojas se caigan? Bueno, dijo él, la savia está bajando. Le pregunté, ¿qué si la savia no baja? Dijo él, bueno, haría que mataría el árbol en el invierno. El germen de vida está en la savia. Dijo, si él mataría al árbol, moriría. Le dije, sí, señor. Dije, por lo tanto, la savia regresa de nuevo a estar dentro de las raíces donde está caliente. Se queda allí por todo el invierno. Luego viene en el verano, trayendo más hojas y más manzanas. Dijo, eso es. Párrafo 42. Le dije, quiero hacerle una pregunta. Dije, ¿qué inteligencia? Ahora, el árbol no tiene... ¿Qué inteligencia le dice a ese árbol? Ya viene el tiempo de invierno. Bájate a la raíz y quédate allí hasta la primavera del año. Le dije, ponga agua en un cubo y colóquelo sobre un poste y vea si baja cuando el otoño del año llega. No lo va a hacer. Le dije, usted tiene que admitir que hay un tipo de inteligencia que hace que esa savia se vaya del árbol y que baje a las raíces. Si no lo hace, muere. Se esconde para proteger su vida. Ahora, el árbol no tiene inteligencia. Hay una ley de Dios que hace eso. Y él dijo, bueno, nunca lo había pensado de esa manera.
Le dije, Señor, la misma inteligencia que le dice a ese árbol allá arriba, a la savia en ese árbol que se vaya a la raíz, esa misma inteligencia es la que me dijo quién era esa mujer y le dijo a ella qué iba a acontecer. Él dijo, no es ese predicador, ¿verdad? Le dije, sí, señor. Y allí él fue llevado a Cristo y murió un cristiano como un año después, como de 80 años. Párrafo 43, ven, Dios está por todo alrededor nuestro. Dios está por todas partes. Y si miramos a la naturaleza, nosotros lo encontraremos allí. Ahora, después que Job lo encontró a él en la muerte, sepultura y la resurrección de la naturaleza, reproducida otra vez según su género, entonces él no podía entender acerca de lo que le sucedería al hombre. Si el hombre, dijo él, ya se perece, ¿y dónde estará? Ahora, ven, el árbol nunca pecó. La naturaleza nunca pecó, el hombre pecó. Así que él no podía, entonces siendo que era un profeta. Ahora bien, la Biblia, mi texto dice, él revela sus secretos a sus siervos, perdón, a los secretos a sus profetas. La palabra del Señor viene al profeta. Y siendo un profeta, nosotros conocemos la historia de Job. Dios finalmente le explicó a Job que la simiente del hombre era imperfecta debido a que la madre del hombre había fallado en obedecer la palabra de Dios. Ella trató de mezclarla con algo más y la palabra de Dios no se cruza con nada más. Eso es correcto. Párrafo 44. Jesús dijo cuando él estuvo aquí. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, ¿por qué es que se refirió al grano de mostaza? El grano de mostaza no se cruza, es un grano genuino de mostaza, no se cruza con nada. Y él dijo, por lo tanto, si tuvierais tanta fe así en la palabra de Dios, eso no se cruzará con la incredulidad ni la cuestionará. Oh, me siento religioso, que usted no lo cuestionará. No importa qué circunstancias o cualquier otra cosa, uno no cuestiona la palabra de Dios. Uno lo cree. Usted debería de creerla. Si Eva tan solo lo hubiera creído, ella hubiera recibido y ella hubiera producido hijos de la manera correcta. Pero antes que ella, antes que su esposo estuviera con ella, la encontró amancillada. Así como Jehová lo encontró y como Jesús también, había contaminación en el vientre de su pensar. Ella había aceptado una simiente de incredulidad en contra de la palabra de Dios, por cuanto le produjo a ella algo más brillante y ella quería más conocimiento. 45. Ese es el problema hoy día. Estoy parado en una escuela. Seríamos un montón de ignorantes si no fuera por la educación. Y la educación es parte de nuestra civilización. Pero la civilización, la educación, solo vino por medio del cristianismo. La civilización es la base o sea, el cristianismo es la base de la civilización, creo que sí. La civilización vino por medio de Cristo, ciertamente. Ahora, el descreer la palabra de Dios o mezclarla con algo para obtener más luz, uno no puede mezclarla, no se mezclará, uno tiene que creerla exactamente de la manera que Dios la escribió y de la manera que Él habló. No se le debe añadir o quitarla de ella o lo que fuera. Uno tiene que creerla de esa forma. 46. Ahora bien, cuando Job, siendo un profeta, finalmente una visión se desenvolvió. Y entonces cuando él vio cómo es que Dios iba a abrir paso para que el hombre viviera otra vez, por cuanto habría otra palabra hablada que una virgen recibiría, Eva fue la primera en dudarlo. Cuando la palabra vino a María, ella nunca la dudó. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ven, ella nunca dijo, ahora esperen hasta que yo sienta la vida y luego saldré testificando. Esperen ustedes hasta que yo esté segura de ello. Así es como nosotros los cristianos, así llamados, lo hacemos hoy. Esperen hasta que esté seguro. Esperen hasta que me sienta mejor. Esperen hasta que yo vea algo suceder y luego lo haré. No, Señor, esa no es la cuestión. Uno lo cree primero. Párrafo 47. ¿Qué le dijo Elías a la mujer a la cual él fue que no tenía nada más que un puñado de harina?
Le dijo, hazme una torta primero, luego ve a empezar. El milagro llegará a suceder después que usted haya tomado la palabra de Dios primeramente. Uno empieza a creer la palabra de Dios y luego el milagro acontece en la palabra, por cuanto la palabra es la simiente que produce el milagro. Uno tiene que tomar primeramente la palabra. El Espíritu Santo le da vida, como agua cayendo del cielo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo representa, el agua representa al Espíritu Santo. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Debido al pueblo que perecía. Y cuando él levantó la serpiente de bronce, salvó la vida del pueblo que perecía. Cuando hirió la peña, Cristo es la peña que fue herida. Y de él salieron las aguas de vida para un pueblo que desfallecía. Usted tenía que creerlo, actuar sobre ello. Ahora, párrafo 48. Recuerden ahora, entonces, cuando Job vio a este justo que venía, el que podía pararse en la brecha entre el pecador y Dios y llenar el vacío, esa simiente perfecta, estas simientes, dice él, se corrompen. Las puedo ver entrar a la tierra. Sus hijos vienen a lamentarle. Él no lo percibe. Él se queda allí. Ya no se levanta. Él simplemente se queda allí. Se corrompe y allí termina todo. Él nunca se levanta otra vez por cuanto es una simiente imperfecta. Pero él dijo, cuando se dio cuenta que había uno que venía, que volvería a traer perfección a la palabra de Dios otra vez, que abriría paso, que llenaría el vacío, entonces el profeta entró en el espíritu y clamó, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él vio a ese perfecto venir. ¿Qué pasó? Job, siendo un profeta, los secretos son dados a conocer a los profetas. Él habló la palabra y cuando habló la palabra de Dios le mostró, llegó a ser materia, puesto que era una palabra hablada. Y en su sazón sucedió exactamente de esa manera. Cristo nació. El Redentor que podía pararse entre los vivos y los muertos y llenar el vacío y trajo la resurrección. Exactamente, porque era la palabra de Dios. Ahora, él habló la palabra y la palabra era una simiente y se maduró en su sazón. Toda simiente de Dios colocada de manera correcta madurará. Párrafo 49. Ahora, ¿qué si Dios hubiera enviado su mensaje por medio de un ángel a María y dicho, Salve María, bendita tú entre las mujeres, tú vas a tener un bebé sin conocer varón? Y ella dijera, ahora espera un minuto, permítame llevarlo al laboratorio y usted me diría, ¿qué el doctor me pruebe a mí exactamente cómo voy a hacer esto? Bien, entonces yo le creeré a usted. Nunca hubiera sucedido. Pero ¿a qué se acercó ella? Al vientre de su corazón, al vientre en el cual estaba su espíritu. El vientre de su espíritu es su mente. Su mente es un canal. Amén. Usted tiene cinco sentidos que controlan el cuerpo. Usted tiene cinco sentidos que controlan el alma. Conciencia y así sucesivamente. Ahora, el cuerpo tiene vista, gusto, tacto, olfato y oído. Pero solo hay un canal al interior de esa alma. Eso muestra que usted es una simiente. Usted es alma, cuerpo y espíritu. Y entonces hay un canal, una avenida, un camino de entrada a eso, a su propia agencia de libre albedrío. O sea, usted puede recibir o rechazar y hacer lo que usted desee. Párrafo 50 por último. Por lo tanto, Eva estaba sobre las mismas bases. Ella podía tomar la palabra de Dios y decir, Dios dijo que no lo hiciéramos, así que aléjate de aquí. Eso hubiera estado correcto, pero en vez de eso, ella trató de hibridarlo con la mentira de Satanás y le trajo muerte a ella. Pero cuando se trató de María, fue distinto. He aquí la sierva del Señor. ¿Cómo será esto? No importa, ¿cómo será eso? Tú lo has hablado. Es la palabra de Dios, yo la que recibo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí estaba.
Eso lo concluyó y ella estaba bien entonces. Vean, ella trajo a la luz ese germen de vida, lo cual era la palabra de Dios hecha manifiesta en la forma de un hombre. Y a través de la muerte del justo, pagó la muerte por la deuda de cada uno de nosotros que somos injustos. Y por aceptar entonces su palabra, nos trae vida y trae a Cristo de regreso en nosotros, por cuanto Cristo es la palabra hablada. Y se madurará si la pueden recibir. Ustedes que están enfermos, acéptenlo, créanla. Tiene que madurarse, saldrá en su sazón. Tiene que hacerlo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. La señal de la simiente del tiempo del fin, predicado este mensaje en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin, del año 620319, párrafo 51. Ahora, todos nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin. Cualquier hombre que es inteligente, creo yo, si se fija alrededor y ve, le mostrará que esto no puede continuar así por mucho más tiempo. Quiero unos 15 minutos más o menos ahora para mostrarle lo que quiero decir. Cualquiera sabe que algo tiene que suceder. Todas las escrituras lo apuntan así. Hemos sido enseñados que el mundo fue creado en 6,000 años, siendo 1,000 un día. Un día es como un año para con Dios. Y así sucesivamente. 6,000 años en la creación. Muy bien. Se le llama 6 días y la Biblia dice que un día es 1,000 años, o 1,000 años es un día para con Dios. 52. Miren, los primeros 2,000 años en el mundo, cosmo, el orden del mundo, llegó a su fin y Dios tuvo que mandar algo, los juicios del cielo y juzgar la tierra en juicio y salvar al justo Noé y su familia. Los segundos 2,000 años, la misma cosa sucedió de nuevo, cosmo. El orden del mundo, aún la iglesia estaba contaminada en los días de Noé. Se mofaron y se burlaron de él. Y él predicó 120 años a la puerta del arca. Y en los segundos 2,000 años, la iglesia entró en cautividad, cometiendo prostitución con el mundo. Y llegó a ser nada más que un montón de formas y credos. Y Dios mandó juicio a tierra al enviar a su hijo. Llegó al final de sus poderes. 53. Ahora, este es el año 1962. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dijo que en los últimos días la obra sería acortada. Las escrituras no pueden mentir. Por causa de los elegidos, pues nadie sería salvo. Entonces vemos que estamos en el tiempo del fin. El séptimo es el día de sábado, que es el milenio. Eso ocurrirá durante ese tiempo del reinado en el milenio. Ahora, pero los 6 días han sido cumplidos. El hombre ahora mismo tiene en su mano un arma con la que puede destruir a sí mismo. Perdón. Él puede destruir al mundo. Pudiera hacer que el mundo estalle a pedazos en un segundo. Él puede lanzar a un hombre y ponerlo en órbita. Y hacerlo girar sobre el país aquí y decir: ríndase o lanzaré. Eso es todo. ¿Qué harían? Bueno, cualquiera que fuera sensato se rendiría. Entonces, ¿qué? Y ahora las pequeñas. Antes pasaba que las grandes naciones dominaban a las pequeñas naciones, pero ya no. Ellas tienen las mismas cosas, ¿ven? Así que ha llegado un tiempo que vemos y creemos que estamos en el tiempo del fin. 54. Miren, pudiéramos continuar con esto por horas, pero miremos algunas de las escrituras aquí por un minuto que se dirigen a la simiente que ha sido sembrada para el tiempo del fin. Si esa simiente de la palabra dada por Job, Isaías habló de ella, cada hombre de Dios, cada profeta de Dios al cual él le dio a conocer su secreto, aún David,
Isaías, Jeremías y todo el resto de ellos. Habló de esa simiente venidera y cuando llegó la sazón fue exactamente de esa manera. Fue exactamente de esa manera, siempre lo es. No puede fallar, es la palabra de Dios, es eterna, no puede fallar. Y todos nosotros sabemos que Jesús era la palabra. 55. Ahora bien, tomemos su palabra entonces. Hebreo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo Jesús. Ahora, él era un profeta a Dios. Él era un profeta, seguro. Moisés dijo, Jehová vuestro Dios les levantará un profeta. Pero este era más que un profeta. Él era Dios manifestado en carne. Ahora, este profeta Dios nos dio dos o tres señales que queremos ver aquí. Grandes señales que queremos recordar. En Mateo 24, cuando se le preguntó, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué será la venida del fin del mundo? ¿O cuándo acontecerá todo esto? Él introdujo muchas cosas distintas que acontecería, que se levantaría nación contra nación, reino contra reino y demás, y así sucesivamente. Pero dijo, de la higuera aprende la parábola, cuando y todos los otros árboles. 56. ¿Cuántos aquí son cristianos? Ahora, levanten sus manos. Muy bien, gracias. Supongo que fue un 100%. Muy bien. Observen ahora detenidamente cuando presentemos esta señal de la simiente del tiempo del fin. Jesús dijo, de la higuera aprende la parábola. Ahora, cuando vean los higos. Ahora, aprende la parábola ¿de qué? De la higuera. Ahora, todos los que leen la Biblia saben que la higuera siempre ha sido la raza del pueblo judío. Joel dijo, lo que quedó de la oreja comió el saltón. Y así sucesivamente. Eso fue el tronco que los credos y cosas dejaron al comerse a la iglesia. Pero dijo, yo restituiré, dijo el Señor. Ahora los judíos fueron cortados, nos dice Pablo, y los gentiles fueron injertados otra vez en el reino. Pero fíjense, Jesús dijo, de la higuera aprende la parábola. Ahora ese árbol es como el que vio Job. Si muere, ¿vivirá otra vez? Seguro. Él dijo, ahora, cuando vean la higuera y todos los otros árboles, ¿árboles? ¿Árboles de qué? Está el árbol de vida. Este es árbol de vida. Está un árbol de credo, de denominación. Perdón. Está el credo de las naciones. Cuando vean la higuera y todos los otros árboles brotando ramas a punto de brotar las hojas, decís que el verano está cerca. Noten, haciendo una parábola de las naciones. 57. Miren, Dios trata con los gentiles para tener una novia, uno aquí y otro allá, pero él trata con los judíos como nación, no como individuos, como nación. Él siempre, esa ha sido la nación escogida de Dios. Dios los escogió como nación. Los misioneros yendo a Jerusalén y cosas. Cuando Israel sea salva, ella será una nación. La Biblia dice que ella nacerá en un día. Eso es correcto. Así que Israel aceptará a Cristo en una solamente. Como una nación, no solamente como individuo. Pero noten ahora lo que él dijo. Tomémoslos, mírenlo claramente. Cuando vean la higuera empezar a brotar otra vez y todos los otros árboles brotarán. Perdón, y todos los otros árboles brotando. 58. Mire, todo está teniendo un avivamiento o acaba de tener un avivamiento. Los judíos están de regreso en su tierra natal como nación, ondeando su propia bandera, con su propio gobierno, con su propia moneda. Ellos son una nación por primera vez desde, supongo, hace como 1800 años o más que eso. Como 2200 años, como 2200 años. Israel es una nación otra vez. La bandera más vieja en el mundo. La estrella de seis puntos de David. Vuelve a ondear otra vez y por primera vez después de 2200 años. Y Jesús dijo, cuando ella empieza a brotar, el tiempo está a la puerta. Israel hablándole a los judíos. 59. Ahora observen.
Él dijo que cuando los otros árboles empiecen a brotar, perdón, la Iglesia Católica Romana ha tenido el movimiento más grande que alguna vez ha tenido. La Iglesia Protestante ha tenido el más grande avivamiento que alguna vez haya tenido. Billy Graham, Jack Schuyler y los pentecostales han tenido el avivamiento más grande que alguna vez hayan tenido. Oral Roberts, Tommy Heck y el resto de ellos, grandes hombres, un avivamiento. Noten, los poderes han tenido un avivamiento. Los poderes nacionales, hay un avivamiento en proceso ahora mismo. ¿Quién va a tener el mayor poder? ¿El comunismo? A todos los que uno escucha, los predicadores se paran en el púlpito predicando. Oh, temamos al comunismo. Uberías, muéstrenme una escritura donde el comunismo gobernará al mundo. El romanismo gobernará el mundo, no el comunismo. Miren la visión del rey Nabucodonosor, la palabra del Señor, la cabeza de oro, el bronce, hasta abajo a los pies romanos, los cuales eran de hierro y nunca cambió. La piedra vino mientras todavía estaba en la parte del hierro y la hirió. Recuerde que tal... Perdón. Recuerde que al final estaba mezclado con barro, la debilidad, el barro y el hierro juntos. 60. Esta gran reunión que ellos acaban de tener aquí entre Khrushchev y Eisenhower, ¿saben ustedes lo que Khrushchev significa en su propia nación, su propia lengua? Khrushchev significa lodo, barro. ¿Saben ustedes lo que Eisenhower significa en inglés? Hierro. Y aún para hacerlo más claro a la gente, Khrushchev se quitó zapato y golpeó la mesa. Ellos no se pondrán de acuerdo. ¿Quién va a gobernar? Roma gobernará. Una confederación de iglesias con el catolicismo lo unirá. Y ahí lo tienen precisamente, el poder gobernante. La Biblia dice eso. Esa es la simiente que no puede fallar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin, predicado en Tifton, Georgia, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes, con este privilegio, la señal de la simiente del tiempo del fin del año 62-03-19, párrafo 61. Párrafo 61. Ahora, miren, hoy no es cierto que este nuevo Papa está invitando a todas las iglesias protestantes a entrar. No es cierto que ellas están aceptando ir. ¿Qué de sus pentecostales? La misma cosa. La Federación de Iglesias, ahí lo tiene. Esa simiente tiene que llegar a suceder. Esto tiene que llegar a suceder. Tiene que madurarse. Es tiempo para que se madure. ¿Qué haría la gente? Organizar y continuar edificando grandes edificios y organizaciones más grandes, denominaciones más grandes. ¿Y qué sucedió? La misma cosa, exactamente lo que la Biblia dijo que ellos harían. Eso es lo que el profeta Dios Jesucristo dijo que sucedería. Los judíos serían restaurados y que haría habría un gran avivamiento entre ellos como nación, juntándose como nación,
habría un avivamiento entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, así sucesivamente, un avivamiento entre los pentecostales. Y ahí lo tiene. Y naciones y nación estaría contendiendo contra nación. La simiente ha madurado. Israel llegó a ser una nación después de 2200 años. ¿Qué sucedió? Todas las iglesias se juntaron teniendo un avivamiento. Muy bien, Señor. Párrafo 62. Ahora, otra gran simiente fue sembrada. Él dijo que en los últimos días, en segunda de Timoteo, el tercer capítulo, que vendría entre las iglesias una apostasía de la fe bíblica. Eso es correcto. Es simiente eso. Esa es una promesa. Mírenlos a ellos ahora. Miren a nuestras iglesias. ¿Qué están haciendo ellas? Se están organizando juntamente. Están cooperando entre sí, atándose ellas mismas, fallando. No creen en la Biblia, no creen en la palabra real y verdadera de Dios. Ustedes dicen, la Biblia dice esto, esas cosas ya pasaron, no hay tal cosa. Oh, no, no, hay tal cosa. Los días de los milagros ya hace mucho pasaron, que pasaron. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue para un puñado de personas. Fueron 12 allá atrás, los apóstoles, ven. ¿Qué es esa simiente? Se está madurando. Es la señal de la simiente del tiempo del fin. ¿Qué dijo Jesús? Cuando veáis estas cosas sucediendo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención cerca está. Amén. A la iglesia. Nosotros vemos que ella apostataría. Muy bien. Encontramos eso. Muy bien. Párrafo 63. Ahora, dijimos que en los últimos días, Joel nos dijo la otra parte de las escrituras. Escuchen ahora atentamente. Que habría una lluvia temprana y tardía en el mismo tiempo. ¿Cuántos cristianos saben eso? Díganme, seguro. ¿Qué? Ahora, el otro día, para sorpresa mía, cuando busqué, la lluvia temprana y tardía vendría en el mismo tiempo. Ahora, la palabra temprana en el hebreo, cojan su léxico y desen cuenta. La palabra hebrea para temprana significa mouren. Mouren. Mouren significa enseñanza. Vendrá una lluvia de enseñanza. ¿Qué es? Poniendo las semillas dentro de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Bueno, nos damos cuenta que ha habido una lluvia de enseñanza en proceso. La gente bautista, 1 millón más en el 44, era su meta en cuanto a miembros de iglesia. Los grandes avivamientos de Billy Graham, nuestro gran evangelista, miren lo que ha hecho él. Miren ahora al Robert y a los pentecostales. Ha habido una lluvia de enseñanza que ha salido. Ha habido una lluvia de enseñanza nacional. El comunismo ha sido sembrado entre la gente, en cada nación. Ha habido un avivamiento romano. ¿Saben ustedes qué sucederá si ellos devuelven la parte occidental o la parte oriental de Berlín? Eso coloca al comunismo exactamente, o quiero decir, al Imperio Romano, exactamente en el mismo círculo antiguo que estaba en el tiempo de Jesús. Ciertamente que sí, perfectamente. Párrafo 64. Hay un avivamiento que se está llevando a cabo. ¿Qué es? Una siembra. Uno ya no oye mucho de Billy Graham. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Qué es de orar? ¿Qué de los demás? Uno se da cuenta que el fuego del gran avivamiento no está ardiendo. ¿Qué es? Es la señal de la simiente del tiempo del fin. Las palabras han sido sembradas. ¿Qué es? La denominación cosechará denominación. Eso hace que ellos mismos se formen en una confederación. Pero la palabra de Dios ha sido sembrada también. Y cuando el Espíritu de Dios empiece a caer, la palabra de Dios vivirá en el pueblo.
y esa novia falsa que ha cometido adulterio allá afuera se ha metido en credo y ha venido y ha vendido su primogenitura. ¿Qué cosechará? Una confederación de iglesias que ha de ser atada y quemada como los espinos y abrojos. Pero donde la palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón del pueblo, se cosechará una novia para Cristo, tan cierto como estoy parado aquí. Son señales del tiempo del fin. Párrafo 65. ¿Qué pasa a la iglesia de Dios? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué les pasa a ustedes, bautistas? A ustedes, presbiterianos, asambleas de Dios. A lo solo Jesús, todo el resto de ustedes. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos puede ver? ¿Qué no pueden ver? La simiente. No hagan, tengan cuidado qué tipo de simiente están recibiendo en la matriz de su corazón. No reciban credo, reciban la palabra. Han estado hablando tanto acerca de la lluvia tardía, no descartándolos a ustedes, hermanos de la lluvia tardía. Pero eso no es la lluvia tardía. Si la lluvia tardía hubiera estado aquí, el poder de Dios hubiera encendido la cosa y hubiera arrasado el mundo. La lluvia tardía está a punto de venir. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia está madurando alguna cosa, así como Eva intentó hacerlo. Ella procuró tener más luz para manufacturar algo. Nosotros hemos hecho lo mismo, intentando hacer algo por nosotros mismos. No metan su mano en eso. Dejen que Dios lo haga. Tome su palabra y créanla. Manténgala en su corazón. Y cuando la lluvia empiece a caer, la vida prenderá y la palabra se manifestará a sí misma. Aleluya. Párrafo 66. Me imagino que ustedes creen que estoy loco, pero no lo estoy. Si lo estoy, déjenme en paz. Yo estoy contento así, amén. Así que yo creo la palabra que la de paz a la iglesia. Tu matriz, tu mente abierta, ha recibido todo tipo de credos y dogmas y no la palabra de Dios. Cuando Cristo vino, Él encontró lo mismo que Adán encontró, lo mismo que Jehová encontró. Y aquí están estas señales. Y en el tiempo del fin están apareciendo y la iglesia no tiene la respuesta. Eso es correcto. Ya es el tiempo. La lluvia temprana salió. Esa es la razón que Billy no está haciendo mucho. Recuerden, habían los párrafos 67. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hubo dos ángeles que fueron allá a los sodomitas. Recuerden, lo caminó en vez una vez con Abraham. La iglesia caminó una vez en compañerismo con Cristo, con la palabra, pero ellos vendieron su primogenitura por una denominación. Ahora, ella está vendiendo la cosa completa y organizándose una gran confederación de iglesias. Eso es exactamente lo que sucedió a Lot. Él fue allá, dos ángeles, Oral Roberts y Billy Graham. ¿Cómo sería en este día? Fueron allá y les presentaron el evangelio a ellos. ¿Qué sucedió? Aún una desgracia salió de eso. Párrafo 68. Pero Abraham, uno se quedó con él y uno al cual él llamó Dios y la señal que realizó entre ellos. ¿Qué hizo? Probó que era él. Abraham fue elegido por cuanto él era. Abraham tenía la promesa, y ahora, miren, esta es la simiente de Abraham. La promesa no solo se le hizo a Abraham, sino a su simiente, no a su simiente, Isaac. Esa falló, probó que falló, sino a la simiente, la fe que él tuvo. No importa cuáles eran las circunstancias, que tan en contra estaba la naturaleza, ¿qué tanto dijo el médico que no se podía? Abraham, después de que se le dio la promesa, cuando era imposible, párrafo 69, él se casó con su hermana que tenía más o menos 17 años, su media hermana. Ellos no tenían hijos. Y cuando ella tenía 75,
y él, él tenía 75. Dios se les apareció a él y dijo, vas a tener un bebé de ella. Bueno, él tomó su palabra, él se preparó para ello. 25 años después de eso, nada había sucedido. Ahora, él tiene 100 años y ella tiene 90. Eso no le detuvo ni un poquito. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esa es la fe. Esa es la simiente real de Abraham. Ese es el tipo de simiente que toma la palabra de Dios. Aleluya. Esa es la cosa que traerá a la novia. Tremendo. Esa es la cosa que se encontrará con Cristo. Él es la palabra. Párrafo 70. Y si la iglesia es sembrada con algo más aparte de la palabra, no puede ir a encontrarse con él. Él no tiene un cuerpo anormal con hongos en él. Él tiene un cuerpo perfecto, aleluya. Y él es la palabra perfecta. Y la iglesia será sembrada y creerá en la palabra perfecta, aleluya. Y la palabra perfecta, se unirá con una carne y un cuerpo, como un esposo y esposa. Amén. Yo no me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén significa así sea. Yo lo creo, de todas maneras. Sí, Señor, amén. La lluvia temprana ya ha salido. La lluvia está a punto de caer. ¿Qué es lo que va a producir? Solo observen. Párrafo 71. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La señal de la simiente del tiempo del fin. Predicado este glorioso mensaje en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1962. A continuación, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios bendiga, hermanos. Párrafo 71. Una señal más, la Virgen Fatua. Oh, Jesús dijo que poco antes de la venida del novio habría una virgen prudente con aceite en su lámpara y una fatua. Y la Virgen Fatua despertaría un día y se daría cuenta que ella no tenía nada de aceite en su lámpara cuando llegara. Cuando llegara el momento, he aquí, viene el esposo, salida a recibirle. Eso es de lo que se trata de la aclamación ahora. Ahora, Cristo viene y ella despertó y se dio cuenta que no tenía nada de aceite. Aceite significa espíritu. El espíritu es lo que trae la palabra a vida. El espíritu es el agua que trae la palabra a vida. Réguela, usted dice, bueno, que de estas iglesias, si ellas se siembraran simientes denominacionales, traerá eso a vida, el Espíritu de Dios traerá eso a vida. La Biblia dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. En el capítulo 4 de Hebreos, el capítulo 3, el 6, dice que la lluvia trae muchas veces que para producir los frutos que son de la tierra. Pero los espinos y abrojos que se regocijan y viven tanto por la lluvia como pueden, pero por sus frutos los conoceréis, es exactamente correcto, ahí lo tienen. Ahora, cuando vinieron a hacer eso, ven, los frutos han de ser recogidos, la lluvia está a punto de caer, producirá la palabra de Cristo, la novia. Ciertamente siembra la simiente de la palabra ahora cuando la Virgen prudente. He notado que lo que publicó la revista Voz de los Hombres Cristianos de Negocios. Yo predico para ellos internacionalmente. No puedo andar con rodeos por causa de ellos. Esta es la palabra. Miren, ¿quién de los que es lo que está en? Miren, aquí a los presbiterianos, los episcopales, cientos de ellos por todos lados están procurando buscar el Espíritu Santo.
Están haciendo un gran alboroto de esto. Un precioso ministro amigo mío del África, un hombre, un buen hombre, piadoso, yo le pregunté, ¿acaso no sabes de qué se trata esto? Hermano, ¿cuál es tu ministerio? Dijo él, me toca meter a Babilonia. Pensé, que no puede ver, no puedes ver que en la misma hora que la Virgen Fatua quiere aceite para hacer que sus simientes crezcan, también que es, ese es el tiempo que Cristo viene y ella queda afuera. El gran predicador Billy Graham acaba de decir que necesitamos un Pentecostés, que necesitamos que la gente regrese. Los episcopales escribieron un gran artículo, una carpeta de este largo, diciendo necesitamos gente que hable en lenguas, necesitamos sanadores divinos. En la iglesia, teniendo servicios de sanidad y gente allá afuera orando por los enfermos. ¿Qué es lo que ellos están procurando hacer? Conseguir aceite para sus lámparas. Exactamente. Esa es una señal de la simiente del tiempo del fin. Amén. Mientras que ella estaba procurando hacer eso, el novio vino y la novia entró. Ella quedó afuera. Oh, ¿en qué día tan maravilloso estamos viendo? Solo quiero agregar una cosa más. Habrá angustia entre las naciones. Oh, qué cosa. Habrá terror en los cielos. ¿Lo creen así ustedes? Miren, solo tomaremos un par de estas. Tienen un par de minutos más para así terminar a las 9:30. No quiero detener más el auditorio. Nosotros, es gracias, estas personas nos lo permitieron. Escuchen. ¿Cuántos y cada día uno de ustedes ha visto la nación a ustedes lo que este hombre en órbita el otro día? Él encontró cosas allá arriba, alrededor de la Tierra. Sin embargo, ellos han estado observando vez tras vez, pero no las vieron. Él creyó que su órbita estaba cayéndose en pedazos. No fue así. Su órbita estaba bien. Luces. Miren, lo que ha estado por toda la... Ustedes lo escucharon en la radio, lo vieron en la televisión, han estado en la prensa, platillos voladores en todos los sitios, y en el Pentágono, soltó el otro día, más o menos hace como 6 semanas, que no era ficticio. Aún lo mostraron en la televisión, como ellos captaron esos platillos con inteligencia, luces encendiendo, suspendidos sobre el Pentágono, y de esa manera por todo el Distrito de Columbia en Washington, y lo captaron en el radar, y tenían pilotos allá arriba. Ellos se acercaron a su alrededor y los rodearon, luego se alejaron con velocidad de relámpago. Una inteligencia, ¿qué es? Jesús dijo que habría señales de terror en los cielos, desfallecimiento entre las naciones, que no pueden ver en que el tiempo de la simiente está aquí ahora, el tiempo de la siega, la cosa que la Biblia dijo que acontecerían. Esa simiente que ha sido sembrada, que no pueden ver que ha brotado la vida, está viviendo. Eso es lo que sucede. Miren, solo una cosa más, escuchen. Antes, ahora, escuchen atentamente. No dejen de alcanzar esto ahora. Antes de la primera venida de Jesús, los astrónomos de la India, los magos, yo he sido misionero en la India y he hablado con los magos acerca de esto, y ellos estaban observando, ellos eran astrónomos, ellos estaban observando los cuerpos celestiales, y ellos dicen que Dios siempre se declara a sí mismo en un astro antes de hacerlo en la Tierra, antes de hacer cualquier cosa. Y ellos dijeron, pues cuando los tres magos fueron a adorar a este rey, que habría de gobernar la tierra, un rey bebé, ellos siguieron una estrella, según dicen sus escrituras. Él dijo, pero en realidad fueron tres estrellas que se juntaron y formaron esta estrella. Y ellos dicen que el astrónomo cristiano con el cual yo estaba hablando, o el mago, dijo, eso significa que había tres razas de gente por las cuales este hombre murió. Las únicas tres razas que hay son el pueblo de Cam, de Sem y de Jafet.
Y cuando su evangelio sea predicado al pueblo de Cam, de Zen y de Jafet, y ellos se unan bajo su evangelio, entonces el regreso se cumplirá. Está bien, si él quiere creer eso, tras el número de perfección. Pero, ¿qué creo que fueron esas tres? ¿Qué creemos nosotros? Era una de tres, un tres de perfección, mostrando que la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue hecha manifiesta en un hombre, Jesucristo, el hombre perfecto. Todos los hombres habían fallado. Todos los demás habían muerto. Pero aquí venía un hombre que no podía morir. Perfección. Aún la muerte no pudo matarlo. Él se levantó otra vez. Tres es el número de perfección. Todos sabemos eso. Tres es el número de Dios. Es una, en su numerología, Dios es conocido por sus números. Tres es perfección y siete es adoración. 24 es adoración, 40 es tentación. 50 es el jubileo de Pentecostés. Ven, así sucesivamente todos estos números, los números de Dios, son perfeccionados, están en perfección. Ahora, tres es el número de perfección. Poco antes, cuando él, escuchen, ahora son con atención, cuando el pequeño niño, Cristo, nació, tres estrellas se juntaron y formaron la estrella de la mañana y se reflejó la venida del infante Cristo, el perfecto. Ahora, ¿qué sucedió? Vemos el alboroto de los periódicos, en la televisión, por todas las naciones, donde cinco estrellas estaban alinearse con el mundo. ¿Qué es cinco? Un número de gracia. Cada vez que esas estrellas se alinean, acontece algo, acontece en la Tierra. ¿Qué aconteció? Cinco estrellas se alinearon. ¿Y qué estaba introduciendo? Miren lo que ha llevado a cabo desde entonces. Alemania por poco desaparece el mapa en una inundación. Algunos de los magos dijeron que el mundo reventaría como una sandía. Cada cosa angustiante fue profetizada por ellos para los últimos días. Miren lo que ha sucedido. El otro día, Inglaterra tuvo una tormenta que arrasó con 70 mil casas en un día. Hay desastres por todas partes. California, Los Ángeles. Por poco es derribada en el océano. ¿Qué es? El principio de dolores. Terremotos han aparecido en todas partes. Y cinco estrellas se alinearon. Gracia, la gracia de Dios. ¿Qué ha sucedido? Una iglesia infante. Aleluya, una novia. En su infancia, que el poder de Dios ha comenzado a caer sobre ella. Ella está tomando forma. Una novia para este novio. O sea, las tres estrellas significaron la perfección del Padre Celestial, de la Trinidad, llegando a ser uno en la tierra. Entre nosotros, los oficios de Dios llegando a ser un oficio, que ha tomado lugar ahora en la iglesia del Dios vivo, uniéndose bajo la palabra de Dios, y el cielo astronómico está anunciando su acercamiento. Amén. Puede que no crean eso, pero es la palabra de Dios, de la palabra de todos modos. Sí, Señor. ¿Qué está aconteciendo? Estoy cerrando. Pudiera decir esto. Amigos, la iglesia está entrando a la escena. Dios va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Y ella está predestinada. Dios lo dijo. Y él va a tener. Eso lo hace correcto. ¿Quién es miembro? Yo no sé. Estoy confiando yo mismo ser uno. Estoy confiando que usted es un miembro. Pero él va a tener un cuerpo sin mancha y sin arruga. Y creo que estas señales del fin y las cosas que están aconteciendo, que cada una de ellas se está juntando para mostrar que Cristo está listo para venir por esta novia. Es Dios en su palabra hecho manifiesto en un hombre perfecto. Así también Dios y su palabra están regresando nuevamente. Y él está haciéndose manifiesto en una novia. No hará lo que hizo Eva, cruzarla con algo más, sino que la palabra no adulterada de Dios nacerá en la iglesia y ella parará, se parará como Jesucristo lo hizo, con la unción de su espíritu en su palabra. Amén. Yo creo que ahora está saliendo el anuncio, párrafo 80. El profeta dijo, habrá un día que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Todos ustedes lectores de la Biblia, ¿saben eso? ¿Qué acontece? La civilización viaja del este al oeste.
China es la civilización más antigua que tenemos. La civilización comenzó en el este. Ha viajado con el sol, viajando hacia el oeste. ¿En dónde está ahora? En la costa occidental. Si avanza más, regresará al este de nuevo. ¿Ven lo que quiero decir? El sol que sale en el este es el mismo sol que se pone en el oeste. El mismo SOL y el mismo HIJO, el Hijo de Dios que vino a la tierra para tomar una novia de entre la gente oriental. Y esa novia se contaminó a sí misma como lo hizo Eva, como lo hizo la novia de Jehová. Ese mismo hijo que brilló allá con su mismo poder en Pentecostés para madurar la simiente que él había sembrado en ese mismo hijo, está brillando ahora en el hemisferio occidental. ¿Para qué? Para madurar la simiente que ha sido sembrada para sacar a luz una novia. La luz del atardecer del Evangelio sacará a luz una novia. Amén. Para el Señor Jesús, ahí tienen algunas de las señales de la simiente del atardecer. Hay cientos de ellas. Párrafo 81. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano José Luis. Continuamos con la palabra, la señal de la simiente del tiempo del fin. Predicada en Tifton, Georgia, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1962. Concluyendo este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 81 al 93. Amén. Mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin. Párrafo 81. Tenemos 5 minutos antes de terminar. ¿Es usted uno de esos? ¿Cree que usted es una de esas simientes? ¿Cree que su corazón ha sido sembrado con el evangelio no adulterado, que no hay nada en el mundo que pueda quitar la palabra de Dios de su corazón? ¿Cree usted eso? Si no es así, mi amigo, tal vez no nos volvamos a ver de nuevo sobre la faz de esta tierra. Pero recuerde, la palabra del Señor y el secreto del Señor son dados a conocer a sus profetas. Sus profetas hablaron de esto. Aquí está ahora mismo. Lo estamos viendo suceder. Yo estoy repitiendo lo que ellos dijeron para advertirles. Si usted no tiene esas simientes y si usted está aquí esta noche y usted no es un cristiano, usted, tal vez usted pertenece a una iglesia. No tome el riesgo, hermano. No escuche esas cosas. Eso es algo híbrido. La palabra de Dios tiene que vivir en usted, supremamente como vivió en Jesucristo, porque Él es la cabeza. Su cuerpo no puede ser una cosa y su cabeza otra. Tiene que ser la misma palabra. Si su iglesia solo le da credos y dogmas que no son escriturales, no crea en eso. Usted no puede unirse a una iglesia. Usted nace en el cuerpo por la palabra del Dios viviente. Si usted no tiene eso, no vaya a arriesgarse. 82. Si usted fuera aquí a comprar un plato de sopa y tuviera una araña, usted demandaría el restaurante. Pues no se lo comería por nada, porque usted tendría temor de destruir este cuerpo. Hermano, no le tema al que puede destruir el cuerpo, sino al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si usted es tan cuidadoso con su comida que no comería nada sucio que pudiera enfermar este cuerpo o causarle náuseas, ¿cómo puede permitir que su alma, que es eterna, se trague todo tipo de credos, mientras que este cuerpo tiene que perecer? No permita que el diablo le meta esa cosa por la fuerza. Usted llegará a nacer de nuevo del Espíritu de Dios, y su Espíritu dará testimonio de toda palabra de Dios escrita aquí, y toda promesa que Él ha dado será manifestada en usted. El Espíritu de Dios vendrá y vivirá en usted.
Usted es el cuerpo de Cristo, amén. El representante de Él mismo aquí en la tierra. Si usted no tiene eso, si usted no puede creer en sanidad divina, si usted está aquí y está enfermo y usted cree que Dios le concederá sanidad divina, usted solo posicione esa palabra. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Amén. Señor, yo lo creo. Observe lo que acontecerá. Diga, Señor, yo lo creo. Abre todo conducto y heme aquí. Mire lo que tomará lugar. Lo mismo que hizo por esa jovencita que se estaba muriendo el otro día y en miles más por todo el mundo. He estado allí y los he visto. He visto en Sudáfrica, hice una sola oración por un gran grupo de gente y estimaron. Se requirió 7 camiones grandes. ¡Qué cosa! Ustedes no tienen un camión como esos aquí en el estado de Georgia. Tenían casi 6 u 8 ruedas allí. Y a la mañana siguiente, el alcalde de la ciudad estaba allí presente. Se acercó a la ventana y dijo, hermano Branham, venga aquí y mire. Viniendo por la calle, allí venían por la calle con 7 camiones llenos de muletas y sillas de ruedas y todo lo que la gente, ni siquiera toqué a uno de ellos. Solo traje la palabra, amén. Les dije que la creyeran y la creyeron. Y la gente que el día anterior había estado usando esas cosas, aquí venía caminando por la calle con sus manos sobre su corazón, cantando en su propia lengua indígena. Todo es posible, solo creer. Envió su palabra. Eso es todo lo que uno hace. Enviar la palabra, amén. Y cuando la iglesia la recibe, el que ha nacido de Dios recibe a Dios, cree a Dios. ¿Le creen a Él? Inclinemos nuestros rostros. Oraré por estos pañuelos. Párrafo 85. Con sus rostros inclinados y todo ojo cerrado, quisiera hacerles una pregunta muy seria. Si usted no está bien con Dios, si hay algo en usted que no le permite creer que esta Biblia es la palabra de Dios inspirada y usted cree que no pudiera vivir de acuerdo a sus preceptos, ¿haría por lo menos el esfuerzo de levantar sus manos y decir, Dios, sé misericordioso, quiero que ore por mí, hermano Branham, que yo sea ese tipo de cristiano? ¿Hay alguien aquí? Levante sus manos. Yo, gracias, jovencita, gracias. Dios les bendiga. Muy bien. Hay una persona en el edificio que piensa de esa manera. 2 de ustedes que piensan de esa manera. Yo no soy como estas otras personas que tienen que estar persuadiendo. Si la palabra no lo hace, usted solo puede hacerlo si está predestinado para creerlo. Recuerden que a pesar de que Jesús hizo tantos milagros, los fariseos no pudieron creerlo. No podían entender porque no fueron hechos de esa manera. Y si su corazón es tan duro que usted sabe muy bien que la palabra de Dios no está obrando a sí misma en usted y luego usted no levanta sus manos a Dios para pedir misericordia, ¿qué va a hacer en el día del juicio? Muy bien, 86. ¿Habría alguien enfermo que quisiera ser recordado? Levante su mano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 de ustedes. Muy bien, inclinemos nuestros rostros, no duden. Usted, mi hermanita allá atrás que levantó su mano, recuérdeme. Dios la bendiga, hermana, bendiga su tierno corazón y que la palabra de Dios se arraigue en su corazoncito esta noche y que usted llegue a ser una misionera de Cristo. Este varón que levantó sus manos un poquito después aquí, hermano, su cabello está gris, pero recuerde, Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez. Que Dios plante sus raíces de la palabra en su corazón esta noche y que cuando la gran lluvia comience a caer,
que no produzca solo un credo, sino que produzca a Cristo siendo manifestado en usted. Cada uno de ustedes que levantó su mano pidiendo sanidad, la Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Si la simiente está en su corazón, voy a orar para que el Espíritu Santo riegue la simiente ahora mismo. Algo sucederá. Dios no hace acepción de personas. Si Él salva a uno, Él salvará a otro que lo creerá. Si Él sana a uno, Él sanará a otro. Pero ustedes tienen que creerlo. Si ustedes lo creen, yo voy a orar por ustedes en este preciso momento. Nuestro Padre Celestial, estoy colocando mi mano sobre estos pañuelos que están aquí. Alguien tal vez tiene a un ser querido en alguna parte que está enfermo y afligido. Algo mal con ellos. Tal vez una madre en alguna parte con un pequeño niño enfermo. Tal vez un padre anciano o ciego sentado en una pequeña cabaña aquí en Georgia, en alguna parte. Tal vez uno en un hospital en alguna parte. Tú sabes todo acerca de estas cosas, Señor. Sabemos esto, que tú eres el Cristo que ya has comprado la sanidad de ellos. Estoy enviando tu palabra por medio de esta oración, Señor. Tú enviaste tu palabra. La mujer que vino a ti dijo, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Y tú no eras el hijo de David para ella. Ella era una gentil. Tú dijiste, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ella dijo, eso es verdad, Señor. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Tú dijiste, por esta palabra tu hija vivirá. Y nos damos cuenta que cuando tú llegaste a casa, o cuando ella llegó a casa, tu palabra ya había llegado allí y sanado a la jovencita. En una ocasión, un padre, al tratarse de su hijo, inquirió a qué hora había sucedido. Se le dijo que cerca de la hora undécima la fiebre lo había dejado. Tú enviaste su palabra, Señor. Yo estoy enviando tu palabra junto con una oración de fe. La estoy enviando a esa jovencita allá que levantó su mano. La estoy enviando a ese varón que levantó su mano y que se arraigue para salvación esta noche. Concédelo, Señor. Ahora, tú dijiste, el que cree, oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, Señor, esa es tu palabra. Tú así lo dijiste. De acuerdo a la ciencia, ellos desafiaron toda ley. La ciencia dice que uno no puede levantar su mano. La gravedad la mantiene hacia abajo. Pero hay un espíritu en el hombre. Él puede hacer una decisión y levantar su mano. Porque hay un espíritu que lo gobierna, que desafía las leyes de la ciencia. Ahora Dios habló. Y ellos levantaron su mano hacia su Creador. Padre Celestial, que tu palabra caiga en sus corazones ahora mismo, en el vientre de su corazón, y saque a luz por medio de ellos la novia de Cristo. Concédelo, Padre. Párrafo 90. A estos que levantaron su mano, que están enfermos por todo el edificio aquí, ellos levantaron sus manos porque están con necesidad. Ellos creen que tú eres un sanador. Ahora yo hago esta oración de fe. La estoy enviando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que sea fe, que esa fe caiga en cada corazón ahora mismo. Que la palabra de Dios se quede allí tan enfáticamente hasta que produzca sanidad para cada uno de ellos. Concédelo, Padre. Ahora, otra vez, yo digo esto concerniente a los pañuelos que están aquí. Que en la Biblia dice que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales y espíritus inmundos salieron de la gente. Enfermedades se fueron de ellos. Ahora, no somos San Pablo, pero no fue él el que hacía eso, porque en él estaba la palabra. Tú todavía eres la misma palabra. Ahora, Padre, en una ocasión Israel fue bloqueado en su camino a la tierra prometida. Era tu novia. Tú la estabas encaminando a la tierra prometida.
Tú le estabas abriendo el camino. El enemigo se puso en el camino. Tú miraste hacia abajo a través de la columna de fuego con ojos llenos de ira. El mar se asustó y retrocedió. Israel siguió adelante. Amén. Ahora, Dios, no mires a través de la columna de fuego, pero mira a través de la sangre de tu propio Hijo que murió para este propósito. Y yo envié tu palabra, que el diablo se asuste, que se aparte y que esta gente llegue a la promesa de Dios como lo hizo Israel, sin fallar. Que lleguen a esa gran promesa. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que estés en salud. Concédelo, Señor, que esto haga la obra en donde quiera que la enviemos, pues dice que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará todo por lo cual fue enviada. Y hago esta oración de fe para estas personas en el nombre de Jesucristo. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿cuántos de ustedes aceptarán ahora lo que ha sido dicho y creen que la palabra de Dios ha venido a ustedes y ustedes están aceptándola? Cada uno que levantó su mano, no importa para qué haya sido, usted levante su mano, diga, yo creo, yo lo acepto ahora mismo. Creo que recibiré lo que he pedido. Dios les bendiga. Eso es maravilloso. Eso está bien. Dios los bendiga. Espero que la palabra de Dios se arraigue en ustedes. Ahora, ustedes tienen, mientras que tienen sus rostros inclinados, ustedes tienen un pastor aquí, un precioso hermano, que vino aquí y les habló como lo hizo hace unos cuantos momentos. Los evangelistas no tienen que hacer todo en un culto. Ustedes deben conocer a su pastor, este varón piadoso. Estoy tan feliz de poder alcanzar a estas personas que levantaron sus manos para estas cosas y pasarlos a este precioso pastor. Permítanle que los guíe ahora a experiencias con Dios más profundas para su sanidad y para su salvación. Dios los bendiga. Hermano pastor, lo que fuera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal de la simiente del tiempo del fin. Predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1962. Que quede grabado en cada uno de tus corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, de tal manera que nuestra lectura sea al agrado de nuestro Padre Celestial. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edi, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, sabiduría contra fe. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga. Buenos días. Buenos días, amigos. Estoy contento de estar otra vez en la casa del Señor. Me acaban de llamar allá atrás hace unos cuantos momentos para orar por un ministro anciano. Y él acababa de tener algo como un desmayo. No se le encontró nada mal, solamente que él es un anciano santo del Señor. En el camino para acá, Satanás trató de enfermarme también con vómito y yo dije, vamos a tener que orar el uno por el otro. Así es que es el hermano Cody. Lo conocemos muy bien aquí en el tabernáculo. Él viene de allá de Carolina y ha estado muy enfermo. Nada más se pone de pie y se desmaya. Pero no parece que haya una cosa mal en él. No físicamente, solamente es el diablo tratando de tentarlo. Él es un gran tentador y es de lo mejor también. Ustedes escucharon la historia
acerca de la hermana que iba a la iglesia. Ella no decía nada mal de nadie, así que le preguntaron, ¿qué piensas tú acerca del diablo? Ella dijo, bueno, él es un buen adversario. Eso es lo que es él. Dos, estamos contentos en esta mañana de estar en la casa del Señor otra vez en esta semana, esperando la venida del Señor Jesús. Y ahora, yo iba a hablar sobre el tema en esta mañana de cubiertos por la sangre. Y pareció como que el Espíritu Santo cambió mi mente en eso. Y tengo otro tema que enseñar. Porque luego, después, yo dije anoche, ¿por qué cambiaría él mi mente sobre un tema de ese tipo, cubiertos por la sangre? Ustedes entienden en dónde se basaría el texto. Israel bajo la sangre, marchando hacia la promesa. ¿Ven ustedes? Y puede ser que lo predique en otra ocasión. Tres, así que me recuerdo de un sueño que tuve aquí no hace mucho tiempo. Y yo en este sueño, yo debería estar almacenando alimento en el tabernáculo, ¿ven? Aquí en este sueño. ¿Cuántos lo recuerdan que hace unas cuantas semanas que tuve el sueño? No podía darles la interpretación a ello. Y si no me toma mucho tiempo, se las diré a ustedes. Si les gustaría escucharla ahorita. Cuatro. Es raro que yo sueñe algo que tenga algo de significado. Por lo general me acuesto tarde y luego despierto y estoy nervioso o cansado. Uno sueña, luego se duerme y sueña, luego despierta. Ustedes saben cómo es. Una persona nerviosa como yo. Y había salido con el hermano Wood y el hermano Showman. Y el Señor les había estado dando a la gente viniendo con allá. Y esto fue en Tucson, Arizona. Y el Señor, perfectamente en cada caso, dando las interpretaciones de los sueños. Cinco. Ahora, miren ustedes, cuando alguien me dice respecto de un sueño, la única manera que yo puedo dar la interpretación es que yo vea ese sueño otra vez. Y muchos de ustedes aquí saben que algunos de ustedes me decían cosas que ustedes no me decían todo acerca del sueño. Pero cuando yo lo veía nuevamente, captaba lo que no me dijeron, ¿ven? Y así que uno tiene que verlo otra vez. Y luego él les dice a ustedes, por lo tanto, algunas veces es cortante, algunas veces es duro, desagradable para la persona. Pero uno debe de ser verdadero, porque es la palabra del Señor, ¿ven? Porque ellos están esperando eso. Y nunca. El Señor ha sido bueno conmigo en permitir que la interpretación siempre esté bien. Seis. Y así que esa noche yo me fui a dormir y soñé. Y yo pensé que estaba una persona con quien boxeaba años atrás. Muchos de ustedes de antaño. Precisamente yo estaba pensando del hermano Roy Slander, parado allá en la puerta. Él ha estado con nosotros. Creo que es uno de los miembros más antiguos aquí en la iglesia. El hermano Slander. Creo que está por allí entre uno de los miembros más antiguos. Y yo solamente, ya que estoy hablando de él, hay muchos puntos buenos respecto a Roy Slander, de los cuales la gente no sabe nada al respecto. Y eso es correcto. Él es mi hermano y yo preferiría darle un pequeño ramo de flores ahora o un capullo que toda una corona cuando él se muera. Correcto. Hay muchos puntos buenos. El hermano Roy ha sido un verdadero hermano para mí. Él y su familia, y vivía allá y trabajó duro por esa pequeña familia y crió unos hijos finos. Yo conozco a todas sus hijas y sus hijos y prediqué el funeral de su pequeñito cuando murió. Siete. Y recuerdo en una ocasión aquí que tuvimos a un hombre trabajando en la iglesia. Y él, se suponía que él lo iba a hacer como carpintero y nosotros no teníamos mucho dinero y él iba a instalar aquí este interior. Y alguien vino que quería trabajar y él no lo hizo. Y se pasaba sentado y reclamó que trabajó media hora o algo y se lastimó su pie. Y entonces él, lo suficiente para poner una demanda contra la iglesia y nos demandó por $10,000. Bueno, nosotros no teníamos nada. Nosotros no sabíamos nada hasta que ellos habían ganado la demanda. ¿Ven? Ellos demandaron a el hombre, no tenía seguro. Y así que entonces cayó sobre nosotros. Nosotros no teníamos con qué pagar.
8. Y nunca se me olvida la noche, sentado ahí atrás, que Roy sacó de su bolsillo una billetera vieja, perdónenme, hermano Roy, vieja, rota, sacó de lo que había ganado, acarreando basura y cosas como esas. Dijo, bueno, hermano Bill, yo pongo esto. Evelinita, su hermana, ella probablemente está sentada en alguna parte por aquí ahora. Ella dijo, hermano Brana, mi casita vieja únicamente vale $300, pero nosotros la ponemos para eso, ¿ven? Eso es genuino, material real para mí. Eso es, para mí, eso es genuino. Recuerdo que un poco después de eso, era mi primera reunión. Yo estaba en Lowe's, en una de mis primeras reuniones grandes, y llegó un telegrama. Mi pequeña niña está a punto de morir. Hermano Slante, ven cuanto antes. Yo me salí y empecé a poner mi ropa en la maleta. No había nada más que hacer. No podía decirle que no. Y nos venimos. Llegué a casa, entré al cuarto, allá en el hospital católico de New Albany. Las enfermeras en el hospital habían desahuciado a su pequeñita. Y tan pronto como entramos en el cuarto, el Señor Jesús la sanó. Allí estaba ella solamente, ¿ven? Y como el pan que se echa sobre el agua retornará a ti algún día. 9. Estoy fuera de mi tema, pero voy a regresar a donde estaba. Y yo solía boxear. Y había un hombre llamado, aquí en la ciudad, un pobre hombre, bebé demasiado ahora. Uno de sus hijos está en la fuerza policiaca. Smith, George Smith. Ellos lo llamaban 6 segundos Smith. Él empezó a entrenarme en el boxeo cuando teníamos, antes que los guantes de oro empezaran. Estábamos aquí abajo en una facilidad deportiva del gobierno. Y allí, caray, él era la persona más recia que jamás he visto. Él me daba un golpe y yo volaba por el aire. Y yo regresaba y le decía, no tienes que ser tan duro, ven. Le decía, me dejaste sin aire. Él decía, mira, decía, no importa cuán bien entrenado tú estés y cuánta experiencia atlética tú tengas y cuán fuerte tú eres para tu tamaño. O algo como eso, decía, un golpe para la sangre cuando te golpea de esa manera. El hermano Branham demuestra un puñetazo. Y decía, tú me pudieras odiar ahorita, pero cuando tú subas solo al cuadrilátero, decía, tú lo apreciarás. Decía, tu cuerpo se hace resistente a recuperarse rápido. Pero si te dan un golpe y te caes y te quedas tirado allí, entonces te contarán. Pero si tu cuerpo está resistente y puede aguantar los golpes, decía, entonces cuando tú lo golpees, un golpe fuerte te golpea, decía. Entonces cuando tú te recuperas rápido, decía, tú vuelves a pararte otra vez, te sacas fuera del cuadrilátero de un golpe, pero brincas para adentro otra vez. Él me acababa de sacar fuera del cuadrilátero de un golpe, así que él decía, tienes que hacer eso, ¿ves? Y él casi me mataba. Él estaba como 30 o 40 libras, 13.590 kilogramos, o 18.120 kilos. Más pesado que lo que yo estaba y podía. Él era un profesional y yo solamente era un estudiante. Así que casi me mataba. Él decía, pero tú agradecerás eso cuando te metas al cuadrilátero. Me di cuenta que era la verdad. 10. Y yo había oído de sargentos de cómo entrenaban a esos muchachos en el ejército y rigurosamente. Ellos odiaban a ese sargento. Pero cuando estaba en combate, ellos lo amaban por causa del entrenamiento riguroso. Esa es la manera que he tratado de entrenar a cristianos. No se corte su cabello, no se maquille, no haga esto, hacerlo riguroso. Me agradecerán cuando yo llegue al final del camino, ¿ven? Entrenamiento, ¿ven? Recibiendo bien ese entrenamiento, usted pudiera, permanezcamos alineados con la palabra. Pudiera ser duro, cortar diferencias denominacionales a pedazos, pero ustedes lo agradecerán cuando lleguen al final del camino, ¿ven? Ustedes permanecieron firmes con el libro. Amén. Dios.
Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Eddie. Continuamos con la lectura y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Rosaria, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, párrafo 11. Así que mi esposa tenía su mano en la mía y caminamos. Y George Smith, ahora me supongo que él es un hombre canoso. Me supongo que 7 u 8, 10 años mayor que yo. Él había vuelto al cuadrilátero y él estaba peleando furiosamente. Y estos jovencitos que subían, muchachos de hombros anchos, ellos no podían igualarlo en lo absoluto. Él les daba una paliza en un minuto. Y un joven dijo, yo puedo darle una paliza a ese viejito. Yo sé que puedo. Así que este hombre atlético, grande y gigantesco, brincó allí adentro del cuadrilátero. Él no duró medio minuto. Salió diciendo, yo no sé de dónde viene, pero verdaderamente es un hombre. Párrafo 12. Y en ese entonces yo miré a mi esposa en el sueño y yo le dije, esposa, tú sabes, él me dio mi primer entrenamiento y entonces, ustedes saben, los sueños son extraños. Yo llegué a un gran mar y las aguas estaban muy alborotadas y el barquero, ahora bien, Meda no estaba conmigo entonces, mi esposa. Y entonces en esto, el barquero llegó allí y él me dio una pequeña canoa como de 2 pies y medio, 76.2 centímetros. 3 pies de largo, 91.44 centímetros. Y él dijo, era muy blanca, toda de plástico y blanca. Él dijo, aquí está su barco. Oh, dije yo no pudiera cruzar por ese, en eso. Y él dijo, bueno, dijo, eso correrá 50 millas por hora, 80 kilómetros, de arriba abajo. Yo dije, pudiera recorrer toda la playa, pero no lo hará ya, ¿ven? Yo dije, él dijo, bueno, ve con ellos. Y yo miré. Y allí sentados estaba el hermano Wood y el hermano Fred Sodman, los dos hermanos que estaban conmigo la noche que soñé el sueño. Y ellos estaban sentados en una canoa verde con mucho aparejo en ella. Aparejo de campamento, tiendas y demás. Y estaban sentados allí. Él dijo, ve con ellos. Yo dije, ellos ni siquiera son barqueros. Yo soy un barquero y yo sé cómo controlar la canoa, pero dije, ellos nunca no lo lograrán. Y yo no iría así de esa manera. Bueno, dijo él, ellos te aman. Y dijo, ¿por qué no regresas allá arriba y almacenas? Párrafo 13. Así que regresé y el lugarcito en donde habíamos estado, un lugarcito llamado Klondike, como 40 millas, 64 kilómetros, fuera de toda civilización, una tiendita para los rancheros y cosas. Parecía como que era Klondike y resultó ser este tabernáculo. Y yo estaba parado aquí mismo, mandando traer grandes barriles del alimento más bonito que yo he visto. Rábanos, se miraban como de 3 pies de largo, 91.44 centímetros. Y nabos y verduras y papas y todo. Él dijo, almacena en abundancia de ello, ¿ven? Y yo estaba parado allí, precisamente almacenando, y desperté. No podía entenderlo. Yo pensé que tan solo era un sueño, y no le presté atención. Le molestó al hermano Woody y a muchos de ellos, así que aquí está la interpretación. Yo tenía que esperar, como les he dicho muchas veces, cosas tienen que suceder antes que uno pueda ciertas cosas para ponerlo en orden. 14. Aquí está la interpretación, ¿ven? Nosotros estábamos anticipando un viaje a ultramar. El hermano Minor Arganbridge, un íntimo amigo mío, iba a pagarle a mi esposa y a mí los gastos para viajar a Palestina. E íbamos a ir a Suiza y bajar a África en una campaña en junio. Y mi esposa y Rebeca y ellos estaban ciertamente emocionados de saber que les tocaría pasar por Alemania, Inglaterra, Francia y Palestina. Ellos iban a esperar allí hasta que yo hiciera la campaña África y recogerlos de regreso.
Y ellos estaban bajo una gran anticipación. Ustedes me han oído decir, si el Señor lo permite, siempre, si el Señor lo permite, mi intención es tomar esa campaña de ultramar. Yo no sé todavía exactamente, así que yo estaba esperando en eso. Pero aquí está lo que era. Este señor Smith, Jordan Smith, que fue mi primer entrenador allí y fue un rival muy superior en su boxeo que cualquier joven que había en la nación. Fue mi primer entrenamiento en la línea de oración. ¿Ven? Muchas veces yo traigo a las personas acá arriba. Hay visiones. Espero tengo esta visión, esa visión. Eso nunca funcionó bien. Fíjense. Ahora, cuando yo primero empecé, nunca permití a una persona, a menos que encontrara algo en la línea, que no estuviera exactamente bien, y él mismo me detuviera, ¿ven? Y me dijera algo al respecto. Yo continuaba adelante y oraba por la gente, y los resultados eran cientos de veces, porque lográbamos. Yo oraba por 400 o 500 en una noche, de esta manera, tal vez 25 o 30, tal vez no tantas, tal vez 10 o 15 visiones y estoy. Ustedes tenían que sacarme casi cargándome, regresando otra vez a la misma cosa, ¿ven? Regresando a mi primer entrenamiento. Después de todo, no hay nada en el campo que alguna vez lo igualó o pueda, ¿ven? Porque es la palabra, no es alguna denominación, es la palabra, ¿ven? 16. Entonces allí, entonces ustedes se fijan en la siguiente parte, después de que Meda ya no aparecía en el sueño, cuando llegué al mar, eso era ir a ultramar. Ahora bien, el hermano Argan Wish me llamó la otra noche todo emocionado y dijo, hermano Branham, será una gran vacación. El hermano Zakarian ha tenido un ataque del corazón, así que las reuniones de ultramar se cancelaron y ellos... Las reuniones de Suiza, él quería que yo fuera allá solamente por una noche. Y era para tener esa única noche de reunión. Entonces todo el resto iba a ser una vacación. Solamente paseándonos por todo el país. Que ahora bien, lo cual estaba muy bien. El hermano Gambris es un cristiano de lo mejor. Y un amigo íntimo para mí y para mi familia. 17. Pero ven ustedes, la pequeña canoa blanca de plástico en la que él quería que yo fuera era la palabra de Dios. Y no hay suficiente predicación allí para llevarme al otro lado del mar. Yo dije, no, 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 eso no, solo por eso. No, no, oh, no. Él dijo, entonces ve con ellos de la manera que ellos van. Yo dije, ellos no son barqueros, predicadores. Yo soy un ministro. Si ellos van, sería totalmente una vacación con sus aparejos para acampar allí dentro de ella, pero yo no lo haría, yo lo rechacé. Así que allí estaba la interpretación del sueño, ¿ven? Y después el señor Edgar Bridge me llamó hace unas cuantas noches y me dijo que, por supuesto, oímos que las reuniones habían sido canceladas por causa del hermano Shakarian. Y entonces no hay allí, la única en Suiza, yo únicamente tenía una noche. Y yo tenía, Mena tenía que decirme primero que ella no quería ir, así que la llamé desde Florida la otra noche, o de Georgia. Y le dije, el hermano Arcambridge llamó y dijo que teníamos que partir el 20 de mayo. Ella dijo, eso es imposible, ¿ven? Los niños estarán tomando sus exámenes para entonces, no puedo ir, ¿ven? Ella misma tenía que rechazarlo, porque ella era la que estaba incluida. Eran sus vacaciones y allí estaba. Aún sueño, todo tiene significado. Todo tiene algo en alguna parte, así que los sueños tienen interpretaciones. 18. Ahora bien, yo he dicho esto para que ustedes entiendan y la razón por la cual esto es puesto en cinta en el camino para la casa y antes que saliera de allí. ¿Cuántos me recuerdan, repitiéndolo aquí, que una voz vino a mí en el cuarto una mañana, después de una visión, y dijo acerca de la serpiente y ella siendo atada y de no temer nada? Él dijo, no temas, dijo, que no he probado yo estar contigo a donde quiera que tú vas, no he probado yo estar contigo en tus viajes de cacería,
¿Recuerdan ustedes cuando les dije acerca de lo que yo iba a casar antes que me fuera y todo eso? ¿No he probado yo estar contigo? Y luego una voz muy dulce vino, dijo, la infalible presencia de Jesucristo está contigo a donde quiera que tú vayas. Y yo sé por eso que estamos subiendo a algo. Yo no sé lo que es eso. Yo no puedo decir, 19, de regreso a la casa la otra noche o el otro día o poco antes de llegar a la casa. Entré en una visión y vi algunas personas pequeñitas, delgadas. Se miraban como muchachos, jóvenes o algo. Tenían gorras y estábamos parados cazando. Y yo había matado un oso gigantesco, grande, de color café. Y entonces ellos se voltearon y me dijeron, pero hay algo de confusión acerca de la reunión. Y yo dije, no importa cuál sea la confusión. Si yo debo de ir a donde sea, yo iré de todas maneras, ¿eh? No importa. Y la visión terminó. Yo no sé en dónde está eso, pero esto está grabado en cinta. Va a suceder, ¿ven? Solo recuerden, va a suceder. Es una visión. Párrafo 20. Ahora bien, el próximo domingo voy a estar en Tennessee. Dios mediante, el próximo sábado en la noche y el domingo con el hermano M.E. Litfield, en esa sede de la Iglesia de Dios allá en Cleveland, Tennessee, con el hermano M.E. Litfield, en su iglesia, la que yo dediqué por él aquí hace 2 o 3 años en Cleveland, Tennessee, el próximo sábado por la noche y el domingo por la mañana. Habrá servicio el domingo por la mañana únicamente. Eso me dará tiempo. Mi familia irá conmigo y regresaremos. Yo le prometí ir y predicar otra vez en su iglesia. Eso es el próximo domingo. Luego, el siguiente domingo, el hermano Arganbridge va a estar aquí con el hermano Rowell, ese diplomático de Washington, que ha estado servido bajo 3 o 4 presidentes. Ellos estarán aquí en ese domingo. Y con una nueva película, quiero que todos traten de estar aquí, si es posible, para esa fecha. Yo mismo quiero estar aquí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este nuevo mensaje, Sabiduría contra Fe, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, al despedirnos no de tu presencia, sino de este compañerismo, sabiendo de que tú estás en cada momento, en todo lugar, Señor, en cada instante, porque estamos guardados en este espacio llamado tiempo, Padre amado. Tú es el que controlas todo, Señor. Apenas nosotros somos unos pequeñitos, infinitos, Señor. Finitos, y tú eres el infinito Padre, un ser glorioso. Y también sabemos de que estamos peregrinando en este tiempo, en este lugar, Señor. Entonces solamente es tu sabiduría y tu misericordia que nos mantienes con vida aún, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, al entrar en la cena de tu palabra, de estos mensajes gloriosos, de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que venía a cumplir, así como todos los profetas han venido a cumplir en la escena, Señor, en el tiempo y sazón. Cada quien, Señor, ha cumplido tu promesa, oh Padre, no siendo así de esta forma, Señor. El Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor, y nuestra comisión también tú nos dejaste de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, esa es la razón, ese es el motivo que tú nos has encontrado en el trayecto de la vida de cada uno de vosotros, oh Padre. Entonces, por eso estamos agradecidos y permite, Señor, engrandecer este tu compañero y mi Padre, porque tú dijiste que este mensaje será predicado por testimonio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Oh Padre amado, dice por testimonio, pero no ya salvación, oh Padre, por eso te pedimos misericordia por el mundo, por cada uno de vosotros, oh Padre. Muchas gracias por el privilegio, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que es tu palabra, oh Padre, en cumplimiento de tu profecía, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el inquietar del pueblo de Israel. Canta, oh hija de Sion, hija voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la vida.